nacional. Va a salir el Perú. Resultado sale finalmente Perú. Es una anécdota. Vamos sale a ver. Perú. Justamente Perú con su capitán, Claudio Pizarro, John Galiquio, Juan José Cayo Legario, Martín Hidalgo, Miguel Rebocio, Roberto Palacios, Norberto Solano. Va a romper el papel. Arriba Perú. Por aquí está Jorge Soto, por aquí está Mendoza, que se alejó del grupo, se puso por detrás a correr, a picar. Ahora va Norberto Solano también a picar por un costado. Rebocio, que también abandona un poco la parte del césped para ir a la parte de la pista atlética. Yo siento que hay nervios, pero hay mucho optimismo por parte de los jugadores, que no hacen más que saltar sobre sus posiciones para romper los nervios. Y está Pizarro rompiendo el círculo y aparece Perú para todos. Así es, Eric. Claudio Pizarro, entonces, el abanderado de esta selección peruana. Surge también la selección de Paraguay, saliendo juntos entonces al gramado del Estadio Nacional de Lima, mientras la fiesta y el espectáculo, todo el colorido en las tribunas del Estadio Nacional de Lima. Arriba Perú, empieza a ganar, también reza un mensaje del Instituto Peruano del Deporte, y un mar de fotógrafos comienzan a tomar sus placas. La presencia de Perú y Paraguay, los protagonistas de este encuentro, el primero que recibe nuestro escenario, el Nacional de Lima, en el proceso eliminatorio para Alemania. Y ahí vemos al capitán de la selección paraguaya, Carlos Gamarra, actualmente del Inter de Milán, pero con poca continuidad. Apenas algunos minutos ha jugado en los últimos encuentros. Y esto definitivamente le cae bien al equipo peruano. En la medida en que no tenga ritmo de competencia alguno de los jugadores de la selección guaraní, definitivamente va a ser que dentro de la cancha se muestren en un nivel distinto. Pero sabemos todos que Paraguay se para muy bien en el fondo. Y en la medida en que Perú, con paciencia, con pelota en el piso, abriendo la cancha, tratando de desequilibrar en base al talento que tenemos de mitad de cancha hacia adelante, creo que es posible lograr ese gol que pueda dar cierta tranquilidad. Manejar el resultado, importantísimo. Respeto por la pelota, fundamental para enfrentar a un equipo paraguayo que se agrupa bien, que gana las divididas, que sale en contragolpe y que trata de aprovechar el juego aéreo de Roque Santa Cruz y de José Saturnino Cardoso. Se va a entonar el himno nacional del Perú. El de Paraguay no va para evitar las fiestas. Ahí está el aplauso del Estadio Nacional. Todo el mundo con la selección. Definitivamente la emoción embarga a todos, Toño. Exacto, el público de pie, palmas para nuestro primer equipo, mucha gente al borde de las lágrimas, compartiendo estos momentos, la presencia de nuestra representación nacional cuando se procederá a entonar las sagradas notas de nuestro himno patrio.
las alineaciones oficiales tanto de la selección peruana como la selección de Paraguay. Perú forma así. En el arco, Eric Delgado, una defensa con cuatro atrás y que marcan en zona. Soto, Galicchio, Rebocio y Martín Hidalgo. Dos volantes de contención netos. Juan José Jairo Legario, de la mitad de la cancha hacia la derecha. Carlos Segarra, de la mitad de la cancha hacia la izquierda. Tres hombres más arriba. Norberto Solano, Roberto Palacios, Andrés Mendoza, Claudio Pizarro, el hombre de punta en Perú. El técnico, Paulo Autuori. Vamos con la selección de Paraguay. En el arco, Ricardo Tabarelli, Francisco Arce, Paulo da Silva, Julio Cáceres y Delio Toledo. Gamarra es el líbero del equipo. Carlos Bonet, Julio César Enciso, Carlos Humberto Paredes, los volantes, Roque Santa Cruz y José Saturnino Cardoso. El once uruguayo, el técnico, Aníbal, el Maño Ruiz. Adelante, Eric. Gonzalo, estoy muy cerca, como te decía, al lado sur, detrás del arco Eric Delgado, que ya se colocó, ya tomó ese lado, va a conversar ahora con el utilero Vilca, le da un abrazo muy fuerte, le da también un líquido que lo va a poner al costado del arco, y los demás jugadores están tocando la pelota entre ellos, como te decía hace un rato, rompiendo nervios, metiéndose yendo al partido. Sobre el lado norte está la gente de Paraguay y los jugadores que no fueron convocados en la lista de 18, Villalta, García, Orejuela, Caguantico, Utrón, están mirando el partido muy cerca al túnel. Por la tribuna sur se encuentra Jorge Solari. ¿Quién nos puede contar por ahí, Jorge? Ya está todo listo, ya está todo listo. Ya está todo listo, los gráficos están abandonando el gramado de juego y en cualquier momento el árbitro va a llamar a los capitanes. Están cambiando de cancha, incluso el equipo. Jorge, tenemos los suplentes, con Oscar Ibáñez, Guillermo Salas, que puede actuar como lateral derecho, lateral izquierdo. José Soto va a ser el único defensa central suplente. Los volantes, Marco Churliza, más de recuperación, Henry Quintero, volante ofensivo, Jefferson Farfán y Roberto Silva, las alternativas de Paulo Autuori en el banco de suplentes. La banca de Paraguay. Julio Villar, el arquero de Libertad. Néstor Isasi, el lateral derecho del Olimpia. Ángel Ortiz, Diego Gavilán, compañero de Miguel Rebocio en el Zaragoza. Guido Alvarenga, excelente volante ofensivo. Julio César Campos, el volante por izquierda de la Universidad Católica de Chile. Y Nelson Cuevas, jugador que metió un golazo en el Mundial Japón-Corea 2002. Gonzalo. Sí, Gabriel, adelante. Varios momentos que resaltar. Por ejemplo, el saludo de José Soto con el Maño Ruiz. Guido Alvarenga se acercó a saludar a Óscar Ibáñez y Marco Churliza. Y lo que hizo Roque Santa Cruz finalizando el himno peruano. Alzó los brazos y aplaudió a la gente por apoyar a su selección. Guido Alvarenga fue compañero de Marco Churliza y de Óscar Ibáñez en el Universitario de Deportes, ¿no es así, Gabriel? Seguro que sí, fueron compañeros en una temporada y por eso grandes amigos quedaron de esa unión, ¿no? El otro abrazo fue entre Norberto Solano y Gavilán, que ahora juega en Brasil, porque fueron compañeros alguna vez en Newcastle. Ok, entonces todo listo. Son exactamente las 8 con 21 minutos. Baldassi, viendo que no haya gente extraña. Ya le dieron el visto bueno al profesor. Afura es el comisario del partido, ¿no es cierto? El chileno, Jorge. Así es, el señor Afura, como tú lo mencionas, ya le dio el visto bueno. El dedo pulgar hacia arriba y en cualquier momento debe iniciar el partido. Hay un problema, se le acerca el cuarto hombre, el señor Sequeira, le está mencionando que hay un problema en la esquina entre Oriente y Norte. Por eso que todavía no se inicia el partido, hay un problema, está yendo gente de seguridad para allá, se inicia el partido. Ok, arrancó que de la narración Toño Vargas. Muchas gracias, Gonzalo, amigos de la Televisión Deportiva de la Patria. Rueda la pelota en el Estadio Nacional de Lima, eliminatorias para Alemania. América comparte con ustedes al uno del milenio, el fútbol, que nunca será segundo. Sale controlando ahora la representación peruana. Galicchio ponía sobre el sector derecho. Jorge Soto, el conductor. Suelta, sin embargo, para John Galicchio. Lo esperado a Paraguay con dos líneas de cuatro, la defensa. Y en la volante aparece Cáceres como volante central. Martín Hidalgo soltaba la pelota, comienza a transitar Perú, busca la profundidad, Claudio Pizarro, aliento en las tribunas. Se muestra Norberto Solano en la zona de castigo, Mendoza espera, lo marcaba a Solano con fuerza, la gente comienza a reclamar. Baldassi dice sigan,
Galicchio. Mueve Galicchio, no se comunica con Rebocio o con Jorge Soto. Corresponde saque lateral a la selección de Paraguay. Vamos a ver una constante. Claudio Pizarro yendo por las puntas, ya sea por derecho o por izquierda. Tiene libertad para moverse por todo el frente de ataque y eso le va a costar un poco al conjunto de Paraguay. Se apuró un poquito Galicchio tratando de asegurar el servicio, se fue largo. Moviendo ahora la selección paraguaya. Soltaba Da Silva, buscaba el centro del territorio. Hay lateral que le corresponde a Perú. Jorge Soto entregando a Norberto Solano. Marca fuerte el equipo paraguayo con Delio Toledo. El árbitro Héctor Baldassi dice que hay falta de Delio Toledo. Corresponde tiro libre a la selección del Perú. Una de las armas de Paraguay, siempre pegar en el momento exacto, cerca de la pelota, para que el árbitro no considere la acción como desleal. Mueve la pelota Perú. Ahora Soto para buscar la zona de castigo. Pizarro se prepara, cuidado para el golpe de cabeza. A ver si se anima. Intentando Perú, reclaman una mano. Sale controlando, sin embargo, la selección paraguaya. Da Silva que abría la cancha. Ahí estaban reclamando una mano los jugadores nacionales. Corresponde saque lateral a la selección de Paraguay. Sería bueno ver la repetición. Me parece que no existió la mano. La mejor producción nacional en telenovelas, Luciana y Nicolás. Una historia romántica, arrancada de la vida real, desde este 15 de septiembre a las 8 de la noche. Coca-Cola, compartimos tu pasión de verdad. Moviendo el equipo paraguayo, buscando Bonet ahora el servicio sobre el sector derecho. Ahí cierra la representación nacional, Rebocio que busca la profundidad. Viene por el globo el número 20, Carlos Segarra. El envío de Segarra, arranca Mendoza, atento sin embargo, Ricardo Tabarelli para hacerse de la pelota. José Saturnino Cardoso. Va José Saturnino Cardoso, Roque Santa Cruz, mueve la pelota, la selección paraguaya. Carlos Paredes pierde el control del globo, insiste sin embargo, Julio Cáceres para Paraguay, Mendoza, roba la pelota Mendoza, anunciaba peligro. Oiga, por favor, me están marcando con falta, reclama Mendoza. El árbitro deja seguir. Alcanza la redonda Paredes ahora para la selección de Paraguay. Arriba el número 2, Francisco Arce. Arce que profundiza, cuidado con Cardoso. Roque Santa Cruz controlando la selección paraguaya. Sigue moviendo la pelota Paraguay. Ahora expectativa sobre el área Carlos Paredes. Se bate sin embargo la defensa nacional. Aparece Rebocio para echar el globo al tiro de esquina. Le corresponde al representativo visitante. Arce es un tipo que le pega muy bien a la pelota, es dueño de la pelota parada en Paraguay. Atención y sobre todo, concentración en estas pelotas aéreas. Francisco Arce será el encargado de efectuar el tiro libre. Cuidado con Roque Santa Cruz. Ahí está Roque Santa Cruz. Paredes a la expectativa también. Dispone, sin embargo, la selección del Perú. No vale equivocarse. Cuidado con Francisco Arce. Lucha Jorge Soto, el control de la pelota, sale con tranquilidad, palmas del respetable, viene la selección del Perú. Aparece ahora para controlar la redonda la selección peruana, Norberto Solano. Por el centro del territorio, Carlos Segarra, arranca ahora Hidalgo para hacer trabajo de puntero. Imperfecto el pase, recupera el equipo paraguayo cuando había ingreso fuerte contra Carlos Bonet. Desde este lunes a las 10:30 de la mañana y a las 12 de la noche regresa todo el carisma y particular estilo de Mónica. Zapatillas Nazaro, la marca del goleador. Costeño es la magia de mamá. Costeño, el mejor arroz. Presionando ahora la selección paraguaya con Roque Santa Cruz. Aparece para la marca Jorge Soto. Ahí comienza a parpadear un poco nuestra selección. Lucha la recuperación. Propósito que logra Jorge Soto. Pide Martín Hidalgo, a ver si se anima con Claudio Pizarro. Hablan las imágenes de América Televisión. Sorpresivamente está metiendo un poco de presión arriba Paraguay, algo que sorprende al cuadro peruano que esperaba que se tire más atrás el equipo del Maño Ruiz. Muy bien, en Paraguay que busca ahora el control de la pelota. Empujaban a Roque Santa Cruz, el árbitro Baldassi deja seguir. El Chorriano Palacios. Palacios, Roberto Solano, Norberto Solano. Preparaba Mendoza, resta bien la defensa paraguaya. Ahora viene Paredes con el control del globo, buscando el pase en profundidad. José Saturnino Cardoso, insiste el equipo paraguayo con Bonet. La salida con Francisco Arce. Arce para buscar de esta forma. Imperfección que le permite recuperar al equipo nacional. Ahora Norberto Solano,
para Mendoza. Estás habilitado, Mendoza, no te desconcentres. Estás habilitado, Andrés Mendoza. Ya Pizarro se dispone. Presiona Perú, Claudio Pizarro, aquí lo tenemos, quiere lucir su fútbol, Claudio Pizarro para Mendoza, ¿dónde estás Mendoza? Ahí está la pelota, a ver quién se anima por el disparo de larga distancia. Con la uña la sacó el colorado Carlos Gamarra, la pelota le llegaba clarita a Mendoza. Arranca sin embargo Perú, ahora con Norberto Solano, buscando el trabajo de Jorge Soto, va con todo, Delio Toledo, falta. Bueno, el árbitro dice que corresponde la salida libre al equipo paraguayo. Muchos misterios se descubrirán este lunes a las 9 en Amor Real. Cada día más interesante. Volvió la compra inolvidable del Banco de Crédito con 20.000 soles semanales que podrás ganar comprando con tus tarjetas del BCP. El blanco más blanco solo hace lo hace. No hubo falta, pero hubo córner. Muy bien. Mueve la pelota el guardameta Ricardo Tabarelli. Arriba ahora Roque Santa Cruz, José Saturnino Cardoso. José Saturnino Cardoso para buscar la zona de premio. Cuidado, Paredes que aparecía. Impetuoso Paraguay. Recupera la selección del Perú. Solano, Norberto Solano. La marca de Roque Santa Cruz, Delio Toledo. A la expectativa Julio César Enciso. Lleva la pelota sin embargo Julio Cáceres para la selección de Paraguay. Roberto Palacios, el chorrillano para Mendoza, aplicando la velocidad. Gamarra, restó muy bien Gamarra. Insiste, sin embargo, la escuadra paraguaya con Carlos Paredes. Segarra, controlando Segarra. Se mueve el chorrillano Palacios, Hidalgo. No vale equivocarse, se están equivocando. Ahora Paraguay recupera la pelota. Carlos Paredes para que salga Delio Toledo. Arranca el número 5 de Paraguay. Toledo, cuidado. Márquez Soto, frene. No permita. Insiste Paraguay. Ahora con Cardoso. Tranquilidad en la retaguardia peruana. Mueve la pelota del equipo nacional. Comienza el chorrillano también a crear problemas. Mendoza. Mendoza con posibilidad. Bandera arriba, bandera arriba. Posición ilegal, tiro libre para el equipo paraguayo. Me parece que Perú está un poco nervioso, todavía impreciso con la pelota en los pies e intenta tirar demasiados pelotazos. Tendría que elaborar un poco más la jugada. Rodolfo Otero sigue con el banderín levantado en el sector occidental. Clara la posición adelantada de Mendoza. Así es, lo que dice que es offside la jugada, no se va a sancionar el tiro de esquina. No. Tiro libre está marcando, asiste entonces el árbitro a su compañero. Luciana y Nicolás, la última y más apasionante telenovela nacional desde este 15 de septiembre a las 8 de la noche. Postula a la Universidad de Lima y haz que suceda. Denuncia las conexiones clandestinas. Llama gratis al 0800-16300. Cedapal, más agua para vivir mejor. Ricardo Tabarelli para iniciar la gestión. El guardapiolas paraguayo. Tiene a Delio Toledo sobre la izquierda, parte baja de su televisor. Arriba Roque Santa Cruz con Cardoso. Listo estaba Roque Santa Cruz. Recupera Perú. Juan José Jayo Legario, ahora Hidalgo, Pizarro toma posición por el centro del territorio, el chorrillano Palacios, Roberto Palacios, corre Juan José Jayo Legario, corría también Paredes, ha quedado sentido. Ahí el jugador de nuestra selección. Los dos han quedado sentido. No, en realidad el paraguayo se tiró para evitar la tarjeta, el que ha quedado sentido es Juan José Jayo Legario, una pelota dividida, la vemos, va con Paredes. Y el que le deja la pierna es Paredes, ¿no? Así es, la falta finalmente del paraguayo. ¿Qué está ocurriendo a nivel de cancha? En cualquier momento nos informa Gabriel Castro. Este 9 de septiembre vive con nosotros la pasión del fútbol. A las 6 de la tarde Venezuela-Argentina y a las 8 de la noche Perú frente a Chile. Que no te lo cuenten, vívelo con nosotros. Empieza a mover cabezas con la nueva Presto Barba Cabeza Móvil de Gillette. Bengay Gel alivia... Muy bien, adelante Gabriel. Sí, la indicación de Pablo Autori es que cuando se tiren los balonazos, todo el equipo peruano salga en bloque y no dejen esos espacios en la mitad de la cancha para que Paraguay pueda armar su fútbol. Eso principalmente pide el técnico brasileño. Es verdad, Mendoza y Claudio Pizarro aparecen de repente de 30 metros más adelantados que en la mitad de la cancha. Eso no debe ocurrir normalmente en un equipo de fútbol. Las líneas tienen que estar un poco más cohesionadas, hacer el equipo más corto. Así es, el Maño Ruiz también se movía de su posición... Jorge. Sí, le estaba pidiendo al Chiqui Arce que lance más balonazos para Roque Santa Cruz y que lo deje solo a Cardoso. Muy bien, indicaciones de Aníbal Ruiz, el director técnico de la selección paraguaya. Paulo da Silva frente a la pelota, la más amplia cobertura del Perú-Paraguay.
este domingo a las 10:30 en Fútbol en América. Empieza a mover cabezas con la nueva Prestobarba Cabeza Móvil de Gillette. Bengay Gel alivia rápida y efectivamente los dolores musculares. Bengay Gel prepara tus músculos para el ejercicio. Usa Bengay Gel. Controlando la pelota, el equipo paraguayo, ahora por intermedio de Bonet, pretende el enlace con Arce, logra su propósito, sigue Bonet atacando Paraguay. En el área esperaba Carlos Paredes, cierra la defensa peruana, están reclamando al parecer ahí los jugadores nacionales. Parece que se van a reincorporar, Juan José Jairo Legario está tratando de pisar, va a intentar, le está doliendo mucho, le dejó la pierna el jugador Paredes, en estos momentos ingresa Juan José Jairo Legario, vamos a ver si pueden seguir en óptimas condiciones, ¿no? Así es, se disponía también a calentar a Marco Churliza. Paraguay controlando la redonda en su territorio ahora con Paulo da Silva, finalmente el guardameta Tabarelli. Ramón Aparicio ha mandado el cambio, no va a poder continuar el número 8, Juan José Jairo Legario, calienta el 19, Marco Churliza. Gracias, Gabriel. Delio Toledo es el propietario de la pelota, Paraguay dispone, pide Carlos Paredes, ahora Carlos Paredes, ahí está Galicchio, es lateral para el equipo paraguayo. Le está doliendo mucho Juan José Jairo Legario. Muy bien, el saque lateral le corresponde al seleccionado paraguayo. Insiste ahora Perú por la recuperación de la pelota. Paraguay con el jugador Da Silva, corresponde saque lateral al seleccionado peruano que anima. Da Silva, sin embargo, en la marca. Ahí está Da Silva. La presencia de Julio Cáceres intentando ahora el arranque de Carlos Bonet. Francisco Arce que pide la redonda. Mueve la pelota la selección paraguaya. Carlos Gamarra. El servicio de Gamarra para Delio Toledo. Se toma su tiempo Paraguay. Le está costando a Perú agarrarle la mano al partido. Se siente cómodo por ahora Paraguay. A la carga el equipo paraguayo. Cuidado, por ahí estaba Roque Santa Cruz para buscar a Cardoso. Ahora pretende la recuperación el equipo nacional. El pase de Paredes. Contraataca Perú. Claudio Pizarro que tiene el dominio. Buscando la participación del Chorrillano Palacios. Carlos Segarra. Juan José Jairo Legario que está lesionado. Ahora Jorge Soto acercando Perú. A la expectativa el Chorrillano Palacios. La marcación de Paulo da Silva. Lucha Jorge Soto. Recupera para Perú. Le pone ganas. Carlos Segarra abriendo ahora para la llegada de Juan José Jairo Legario. Se esmera Norberto Solano, Pizarro para el juego aéreo. Gamarra, tranquilo, Carlos Gamarra. Solano otra vez, responde Perú, intenta Paraguay. Recupera la pelota la selección de Paraguay. Paredes, Juan José Jairo Legario en la marca. La defensa paraguaya con Da Silva. Roque Santa Cruz, hasta aquí llega el atacante paraguayo. Cardoso espera. Roque Santa Cruz, Galicchio molestaba. Completa sin embargo Jorge Soto. Ahora Norberto Solano. Eso es lo que tiene que hacer Perú, aunque a la gente le exaspere. Perú tiene que poner la pelota en el piso y no entrar en el ritmo alocado de Paraguay. Estos pelotazos favorecen a los centrales. Perú tiene que elaborar más la jugada. 14 minutos, a la carga la selección peruana, la marcación de Paulo da Silva. Presiona, sin embargo, Claudio Pizarro. Vuelve Christian Mayer a través de las pantallas de América en el papel de Nicolás. Desde este 15 de septiembre a las 8 de la noche en la mejor telenovela nacional, Luciana y Nicolás. Con Cristal, la diversión nunca termina, recién comienza. Cristal es mejor y es nuestra. Compra tu Movistar postpago desde $29. Telefónica Movistar. ...14 minutos... Marcador a cero aquí en el Estadio Nacional de Lima, cuando Paraguay intenta recuperar el control de la redonda. Juan José Jairo Legario por ese sector con Norberto Solano. Los paraguayos están presionando. Cardoso, Paredes, lucha con todo ahí José Saturnino Cardoso, impetuoso, le pone ganas el paraguayo. Eso es falta, por favor, le dice a Baldassi. El árbitro argentino está marcando tiro libre a favor de la selección peruana. La más amplia cobertura del Perú-Paraguay con América Televisión. Vive la máxima velocidad en Internet con Speedy. Aprovecha, ahora el primer mes te sale gratis. Llama al 104. Ya lo saben, la más amplia cobertura del Perú-Paraguay entonces el domingo a las 10:30 con Fútbol en América. Ahora Perú dominando la redonda, Carlos Segarra busca al Chorrillano Palacios. Aquí viene Palacios, está Mendoza en el área, póngale la pelota. ¿Qué espera?
Le da todo el tiempo que le ofrece la vida, pero no pone el globo en el corazón del área, en donde ya estaba Mendoza y también Claudio Pizarro. Ahora Solano está libre, alzando los brazos. ¡Puede llegar Solano! ¡Y la pelota! ¡Que obliga al miedo! ¡Tiembla Paraguay! Cuando Solano hacía rato que estaba pidiendo el balón. ¡Aquí estoy!, dijo. Se acordaron de él. Y el fútbol definitivamente es pasión que se instala en las tribunas. Así es. Ahora sí Palacios hizo la pausa. Se acercó más Perú al área de Paraguay. Y es ahí donde más duele el centro. No tan largos, no tantos metros para que recorra la pelota. Y llegó Solano para cabecear, pero ya no tenía ángulo. Tabarelli mueve la pelota a Paraguay. Roque Santa Cruz, Hidalgo, Juan José Jayo Legario, Norberto Solano. Sale Perú, lleva la pelota Soto, Juan José Jayo Legario, Pizarro. Hasta este lugar llegó Claudio Pizarro. Se desmarca Pizarro, ya se metió al área Mendoza. Se dispone, ahí está Mendoza. La marcación ahora de Francisco Arce. Carlos Segarra, busca Perú, cuidado, juego aéreo para Jorge Soto. Ahí estaba Jorge, listo para impactar. Roque Santa Cruz, listo Juan José Jayo Legario, presto para la marca. Mañana una fecha más de las eliminatorias, a la 1:30 Uruguay-Bolivia, y luego Colombia-Brasil, que no te lo cuenten, vívelo con nosotros. Viste jeans Parada 111, vayas donde vayas, Parada 111, el clásico que tú prefieres. G&S para los que viven la aventura al extremo. G&S Gordon and Smith, 100% ropa surf. Jim Beltons, únicos como tú. Chicas y chicos, exijan el original Jim Beltons. Moviendo la pelota Perú, cuidado. Mendoza en la zona de castigo. Ahí está la pelota, búsquela Mendoza. Complicada la redonda. Insiste sin embargo Paraguay. Algunas imprecisiones en nuestra selección. Lucha el cuadro paraguayo. Habilitado. Que se mostraba, cuidado Mendoza, que recoge la pelota. Solano listo, Solano. Pizarro reclama una falta, Solano. Claudio Pizarro controlando Perú. Lucha Claudio Pizarro. Retrocede Paredes para rescatar la pelota. Y ahora Juan José Jayo Legario. José Saturnino Cardoso. Rápida la marca del Chorrillano Palacios. Juan José Jayo Legario. Segarra. Hidalgo. Aplausos del público aquí en el Estadio Nacional. Pide Pizarro. Jorge Soto. Aquí tenemos a Jorge Soto. A la marca Carlos Paredes. Se muestra el Chorrillano Palacios. Andrés Mendoza sobre el sector izquierdo. Por la derecha, Claudio Pizarro. Martín Hidalgo. Ahora controlando la pelota, Andrés Mendoza. Pizarro está en el área. Paulo da Silva como estampilla. Pegado a Pizarro. Luchando Palacios. Hidalgo para la selección peruana. Ahora Juan José Jayo Legario. Jorge Soto. Aparece Norberto Solano para contribuir. Pide Soto a la marca Paredes. Por ahí Julio César Enciso. El servicio, sin embargo, al centro del territorio. La marcación de Delio Toledo. Presiona Perú, el Chorrillano, de larga distancia para inquietar. Atrapa la pelota Tabarelli. Perú tuvo más paciencia en esta jugada. Por momentos falta el cambio de ritmo en tres cuartos de cancha, pero al menos ya pone la pelota en el piso, juega con más tranquilidad. No cae en el ritmo de Paraguay de tirar simplemente el pelotazo al área. Llevando ahora la selección paraguaya, Francisco Arce buscando la participación de Carlos Bonet. Arriba está Roque Santa Cruz, también José Saturnino Cardoso. Hay problemas en la salida de Paraguay, lateral que se cobra para la selección del Perú. Llevando el equipo nacional con el Chorrillano Palacio, Solano desmarcándose por la derecha. Pizarro se toma su tiempo, nuestra selección. Camina Soto por la parte baja de su pantalla. A Mendoza lo marcan dos, Gamarra con Da Silva. Lo persiguen por todos lados, por todos los lados ahí al atacante nacional. Soto se está corriendo para meterse al área. Espera seguramente el balón en el corazón del área. Hidalgo, Rebocio, viene Perú. A ver si se anima para profundizar. La marcación es de Paredes. Alcanza ahora José Saturnino Cardoso. Paredes a la expectativa. Comienza a desprenderse Carlos Bonet, también Francisco Arce, para el cambio de orientación. Aquí lo tenemos. Va Hidalgo, sin embargo, bien para anticipar de esta manera.
acá Perú, cuidado. Está invalidando ahí el señor Héctor Valdás y Gonzalo Núñez. Así es, aparentemente había salido la pelota, así lo marcó el juez asistente ante la sorpresa general de Paraguay, que se había quedado dormido en la jugada pensando que la pelota había salido. La respuesta del público, por supuesto, a las decisiones de Héctor Baldassi, el árbitro argentino. Lleva Perú, Norberto Solano. Ahora el chorriano, cuidado para Solano. Imperfecto el servicio, Gamarra. Resta Paraguay, recupera Perú, muy bien. Palacios que lucha, se esmera, se esfuerza, triunfa, gana. Inmediatamente Jorge Soto, espera Palacios, Soto, va Soto. Señala el camino Soto, se le fue, corresponde el despeje libre de valla a la selección paraguaya. La más amplia cobertura del Perú-Paraguay este domingo a las 10:30 en Fútbol en América. ¿Qué tal jugada de la Tinca, señores? Ya van más de 8 años haciendo millonarios a cada vez más peruanos. Emoción, siéntela en un equipo de audio Panasonic. La pelota tiene que transponer totalmente la línea de fondo para que el árbitro cobre en esta oportunidad. No pasó totalmente la misma, no debió sancionarse entonces el saque de meta. Debió continuar el juego, era una buena oportunidad para Perú. Perú que busca el control de la redonda, Solano para intentar el enlace con Andrés Mendoza, Ricardo Tabarelli. Este martes Chile, Perú, en vivo, en directo a las 7:30 de la noche. Que no te lo cuenten, vívelo con nosotros. Coca-Cola, compartimos tu pasión de verdad. Osay. Claro. Muy bien, levanta la bandera el árbitro asistente, corresponde tiro libre al seleccionado paraguayo. La más amplia cobertura del Paraguay-Perú este domingo a las 10:30 en Fútbol en América. Zapatillas Nazaro, la marca del goleador. Costeño es la magia de mamá. Costeño, el mejor arroz. Ha generado pocas situaciones de gol hasta el momento el conjunto peruano. Apenas un cabezazo de Norberto Solano, que aparecía por detrás de todos. Y después, muy sólido Paraguay en la marca hasta el momento. Muy bien, dominando el equipo paraguayo. Lo hace por intermedio de Delio Toledo. Tiene cerca a Julio César Enciso. Arriba la presencia del cuadro paraguayo con Gamarra. Y sobre el sector izquierdo va Delio Toledo. Recupera Perú, insiste sin embargo Paredes para Paraguay. Cuidado con ese centro peligroso. Aparece Roque Santa Cruz, también Cardoso. Estiro de esquina para el equipo paraguayo. Y camina Francisco Arce, el especialista, para hacer efectivo el tiro de esquina. En esta oportunidad Solano y Soto no fueron bien a la marca. Le dejaron el espacio a Paredes, que tiró el centro y complicó a toda la defensa peruana. Muy bien, 23 minutos y Paraguay toca la puerta de Eric Delgado con 5 hombres en el área para aprovechar el juego aéreo. Cuidado con ese golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol paraguayo! Gamarra. ¡Gol paraguayo! A los 24 minutos aparece Paraguay, sorprende el arco de Eric Delgado. 1 para Paraguay, Carlos Gamarra el autor del tanto, 0 Perú. Y bueno, ya venía ganando Paraguay en el juego aéreo. El centro de Arce es perfecto, al punto de penal, donde deben sacarse los centros. Ahí apareció el colorado Carlos Gamarra con su especialidad. Los cabezazos en los corners, un defensa que se suma al ataque. No se toman bien las marcas, Galicchio se queda parado. Jorge Soto tampoco va a jugar arriba y ahora se hace bastante más complicado el partido. Mueve la pelota la selección del Perú. Martín Hidalgo que solicita el globo. Ahora Andrés Mendoza sobre el sector izquierdo. Arce, sin embargo, implacable en la marca. Está en el área Claudio Pizarro. El árbitro está indicando una falta. Tiro libre le corresponde al seleccionado peruano. Bayón Galicchio para contribuir en el ataque. Está Norberto Solano en la media luna. Aparece Jorge Soto también. Y Carlos Segarra. Perú suma hombres para aprovechar este tiro libre. Rebocio con Juan José Jayo Legario. Han quedado replegados. Se adelanta Perú en busca del empate. Tiro libre que le corresponde a nuestra selección. Alista. Cuidado el cuadro nacional. De esta manera busca Mendoza. No encuentra sin embargo la fórmula, la claridad. Martín Hidalgo. El chorrillano Palacios. Jorge Soto con la pelota. Lleva Carlos Segarra, de esta forma no llega con claridad el equipo nacional.
La más amplia cobertura de las eliminatorias este domingo a las 10:30 en Fútbol en América. Volvió la compra inolvidable del Banco de Crédito con 20.000 soles semanales que podrás ganar comprando con tus tarjetas del BCP. El blanco más blanco solo hace lo hace. Y bueno, después del baldoso de agua fría recién reacciona un poco la gente en la tribuna, que se ha quedado un poco anodada después del tanto de Paraguay, que no había hecho mucho, pero en el fútbol los goles no se merecen, simplemente hay que hacerlos. Aprovechó una falla defensiva de Perú y el juego aéreo, una vez más, el arma letal de Paraguay apareció. Ahí tenían ustedes la conquista paraguaya, uno para Paraguay, cero para el seleccionado peruano. 26 minutos del periodo inicial. Carlos Segarra buscando ahora la salida del equipo nacional con el sector de Martín Hidalgo. Andrés Mendoza con el globo, pide Carlos Segarra. Pizarro está en el área por el sector derecho, Norberto Solano. Perú que insiste todavía controlando la pelota, manteniendo la calma. Juan José Jayo Legario, a la expectativa Norberto Solano. El pase viene para Mendoza, Pizarro listo. Ahí está, sin embargo, Pablo da Silva para la marca y Francisco Arce contribuyó con todo. Perú presiona, cuidado Pizarro para el golpe de cabeza. No va a lograr impactar. Claudio Pizarro, corresponde la salida libre a la selección paraguaya. Muchos misterios se descubrirán este lunes a las 8 en Amor Real, a las 9 de la noche. Amor Real, cada día más interesante. Postula a la Universidad de Lima y haz que suceda. Denuncia las conexiones clandestinas. Llama gratis al 0800-16300. Cedapal, más agua para vivir mejor. Uno para Paraguay, cero para la selección del Perú. Los paraguayos que buscan otra vez el control de la redonda con José Saturnino Cardoso. La presión de Perú. El chorrillano que rescata la pelota. Andrés Mendoza Solano, bonito el servicio para Pizarro. Gamarra en la marca, corta bien, completa Delio Toledo. Surgió Perú intentando sorprender al equipo paraguayo. Andrés Mendoza. Ahora Mendoza, a ver, puede animarse de larga distancia para el chorrillano, el pase. Controla Paredes para el cuadro paraguayo. Sale ahora con Bonet. Controlando la selección de Paraguay, Julio César Enciso. El Maño Ruiz está pidiéndole a Bonet que achique la cancha, que junte más a sus compañeros. Muy bien, ahí lateral le corresponde al conjunto paraguayo. 28 minutos del periodo inicial. Uno para Paraguay, cero para Perú. 28 minutos, primer tiempo. Estos son los momentos complicados para un equipo cuando se encuentra con el resultado abajo y cuando necesita el apoyo de la tribuna. En estos momentos, el estadio es una congeladora. Muchos misterios se descubrirán este lunes a las 9 en Amor Real. Cada día más interesante. Empieza a mover cabezas con la nueva Prestobarba Cabeza Móvil de Gillette. Bengay Gel alivia rápida y efectivamente los dolores musculares. Bengay Gel prepara tus músculos para el ejercicio. Usa Bengay Gel. Buscando el control a los 29 minutos, ahora el seleccionado peruano cuando Segarra marcaba, corresponde lateral al seleccionado de Paraguay. Replegándose Roque Santa Cruz para tranquilizar la pelota. Paulo da Silva, Pizarro, cuidador, empeñoso, le pone fuerza. Se recupera sin embargo la defensa paraguaya con Gamarra. Exige a su guardameta Tabarelli, Mendoza. Aquí aparece Perú, Mendoza. Pone fuerza Mendoza, a la expectativa Solano, Mendoza, una de más, suelta el balón, otra vez Paraguay. El problema de Mendoza es que cuando viene de derecha hacia izquierda no puede patear al arco porque no domina justamente su pierna derecha, es ahí donde le cuesta. Muy bien, Perú con Norberto Solano, el servicio para el chorrillano Palacio, jalaban al chorrillano. Ahora Pizarro espera, aquí aparece el chorrillano, ya está Mendoza en el área, también Pizarro, Solano para buscar a ver quién se anima para otra oportunidad. Hará otra oportunidad este lunes a las 10:30 de la mañana y a las 12 de la noche. El talk show latino más exitoso de los Estados Unidos. Mónica, totalmente renovado. Con Cristal, la diversión nunca termina. Recién comienza. Cristal es mejor y es nuestra. Compra tu Movistar pospago desde $29. Telefónica, Movistar. Ricardo Tabarelli para la salida del representativo paraguayo. Arriba Cardoso, que esperaba el dominio. Julio Cáceres para abrir la cancha. Pierde el control Enciso. Recoge la selección del Perú. Andrés Mendoza. Va a Segarra para buscar la profundidad.
finalmente no hay compañía. Las imperfecciones en el pase finalmente Hidalgo. Corresponde la salida al conjunto paraguayo. Tiene que mejorar la mitad de la cancha de Perú. Es ahí donde se gestan las jugadas y donde el equipo se está equivocando muy seguido. La más amplia cobertura del Perú-Paraguay este domingo a las 10:30 en Fútbol en América. Vive la máxima velocidad en internet con Speedy. Aprovecha, ahora el primer mes te sale gratis. Llama al 104. Hay lateral, le corresponde al seleccionado paraguayo. Comienza a adelantarse Carlos Paredes. Cobrando lateral, la selección de Paraguay. José Saturnino Cardoso busca el control del esférico. Sin embargo, se hizo de la pelota Perú por intermedio de Segarra. Claudio Pizarro, el chorrillano listo para colaborar. Viene Perú. Se dispone el Alberto Solano. Ahora Solano. Por la derecha, Jorge Soto. Solano. Presiona Perú. Solano para Pizarro, a ver si se anima. Ahí aparece, qué bien Gamarra. Bien ubicado. Restó el número 4 de Paraguay, Carlos Gamarra. Viene por el globo Cáceres. Hasta ahora el mejor jugador de la cancha y por lejos, Carlos Gamarra, el defensor del Inter. Comparto esa apreciación. Va la marca Toledo. Por ahí Perú ahora por intermedio de Jorge Soto, Galicchio. Solano pide la pelota. A Pizarro lo marcan dos. Entre ellos está Gamarra. Presiona Perú Juan José Jayo Legario. No hay claridad todavía. John Galicchio. Lleva la pelota el chorrillano Palacios. Norberto Solano. Sigue Perú. Galicchio por ese sector. La marcación de la representación paraguaya que nos hizo esperar. Retorna Jorge Soto para el cuadro peruano. Ahora el chorrillano Palacios. Mendoza en el área. Insiste la escuadra nacional. Sin embargo, se acomoda Paraguay. Juan José Jayo Legario se esmera para recuperar. Llega otra vez para la marca. En esta oportunidad, Paulo da Silva. Corresponde tiro de esquina. Tiro de esquina para nuestra selección y el público despierta aquí en las tribunas del Nacional de Lima. Norberto Solano para hacer efectivo el envío. Prepara Norberto Solano. Pizarro listo para el golpe de cabeza. Aquí aparece Perú. La marca de la escuadra paraguaya. Segarra, sin embargo, con la pelota. Hidalgo para buscar la zona de castigo. No encuentra la fórmula todavía Perú. Presiona el equipo paraguayo. José Saturnino Cardoso sobre ese sector. Corresponde lateral a la selección del Perú. Este martes 9, Chile-Perú. En vivo, en directo a las 7:30 de la noche. Que no te lo cuenten, vívelo con nosotros. Viste jeans Parada 111. Vayas donde vayas. Parada 111, el clásico que tú prefieres. G&S para los que viven la aventura al extremo. G&S Gordon and Smith, 100% ropa surf. Jim Beltons, únicos como tú. Chicas y chicos, exijan el original Jim Beltons. ¿Decías esa fórmula? Esa fórmula del centro es muy difícil. Ahí se luce prácticamente la defensa paraguayo. Tiene que Perú imaginar algo más. Así es, Segarra para buscar a Pizarro para el golpe de cabeza. Defensa paraguaya se pudo lograr gracias a la incursión de Claudio Pizarro, metido como cuña dentro del área, pivoteó hacia atrás y apareció Norberto Solano para clavar el cabezazo y poner todo igual, como al principio. Uno para Perú, uno para Paraguay. Despierta el público, despierta el hincha. Controlando la pelota, la escuadra paraguaya. Aparecía Julio Cáceres. Ahí la vemos, el centro de Carlos Segarra. Se equivoca Carlos Gamarra y le deja prácticamente en bandeja. El hombre que había estado impecable. Observen, ante la incursión de Pizarro, apareció Norberto Solano y el 1-1 en un momento clave. Disfrutamos ahora la conquista nacional otra vez. Uno para la selección peruana, uno para Paraguay. Ahí tienen ustedes, se mueven las redes de Tabarelli. Llegó el empate en el Nacional de Lima, 35 minutos.
Mueve la pelota, el equipo paraguayo pierde el control del globo. Ahora el Chorrillano Palacio para que aplique la velocidad a Mendoza. Busca el segundo Mendoza, vamos, ¿qué espera Mendoza? No, parpadee. Sale Delio o Paulo da Silva en la marca. Cuando le queda para la derecha se le hace muy complicado a Andrés Mendoza, pero la fórmula es buena, buscando quizás los espacios que deja en determinados momentos la selección paraguaya. Perú, cuando pone la pelota al piso, cuando se tranquiliza, es ahí donde le hace daño a Paraguay. Solano frente a la pelota, tocan a la puerta de Tabarelli. Ahora el Chorrillano Palacios. Mendoza está en el área, Solano ponga preciso para Mendoza, preciso para... ¡Ey! ¡Ahí estaba! ¿Cómo me puedo perder esta oportunidad? Parece decir Claudio Pizarro, pero ¿cómo pude perderme este gol? Era para mí, total, y la gente se alegra. El fútbol es un carnaval, hay que saber ganar. Apareció la sociedad de Palacios con Solano, perfecto el centro, al corazón del área, ganó Claudio Pizarro y se fue apenas desviada. Y esa ahora es la tribuna, Gonzalo, aliento del respetable, y se pone de pie el país, por supuesto, con la pantalla de América Televisión. Es un aliento que no tiene que mermar, así vayamos perdiendo. La número 2 es vital en esta clase de compromisos. Alcanza la pelota ahora la escuadra peruana, Juan José Jayo Legario, para buscar a Claudio Pizarro. El rechazo de da Silva, controlando da Silva, buscando el centro del territorio. Finalmente Delio Toledo. Ahora Delio Toledo para intentar la profundidad. Cuidado, ataca Paraguay. Paredes, Paredes. Se equivoca de esta manera cuando el árbitro había antes marcado una falta. Tiro libre le corresponde al equipo peruano. Tiene un problema sin solución el cuadro peruano. Las pelotas aéreas al área. Ahí gana siempre Roque Santa Cruz y José Saturnino Cardoso. ¿Por qué? Porque son 15 centímetros más altos que Rebozo y Baliquio. La más amplia cobertura de las eliminatorias este domingo a las 10:30 en Fútbol en América. ¿Qué tal jugada de la Tinca, señores? Ya van más de 8 años haciendo millonarios a cada vez más peruanos. Emoción, siéntela en un equipo de audio Panasonic. Movía la pelota el equipo paraguayo. Ahora Ricardo Tabarelli no tiene problemas. Controla sin dificultades el guardameta de Paraguay. Desde este lunes a las 10:30 de la mañana y a las 12 de la noche regresa todo el carisma y particular estilo de Mónica. Coca-Cola, compartimos tu pasión de verdad. Va al despeje ahora el guardavallas de Paraguay, Ricardo Tabarelli, a uno el partido. Problemas en la banca peruana, Roberto Silva le reclamaba al juez de línea y ha venido eufórico el cuarto hombre a reclamarle que si quiere que se vaya, le dice el árbitro que ha perdido los papeles, increíblemente. El árbitro perdió los papeles y más, no el jugador. Estoy detrás del arco de Tabarelli, que comenta muy poco con su gente, con sus defensores, les habla muy poco, lo noto algo nervioso a Tabarelli. Tal vez sea una apreciación errada, pero Tabarelli habla demasiado poco en el arco de Paraguay. Llevando la pelota a la selección del Perú, ahora suelta Rebocio, John Galicchio, se viene el cuadro nacional, Solano por la derecha, Mendoza por el otro sector, ahí está Palacios también para colaborar, qué bien Pizarro para robar la redonda, le pone empeño, ahora Galicchio, el Chorrillano Palacios, el Chorrillano con Norberto Solano. Solano enfrentando la marca de Delio Toledo. Solano para Pizarro, cuidado. Perú con ganas del segundo. Tiro libre. Hay una falta, ya marcó. Cuidado, Héctor Baldassi, tiro libre para nuestra selección. Y el gol le ha caído muy bien a Norberto Solano. Andaba medio peleado con la pelota en los pies, pero a partir del tanto agarró la moral, la quiere siempre y esta la gestó él. Pase a Pizarro que encaró la falta y la pelota pertenece o a Solano o a Claudio Pizarro. Hay tiro libre para el representativo peruano. No hay un paraguayo en la línea media. Todo el equipo paraguayo replegado. Ahora Tabarelli dando las indicaciones. Sólida la barrera que está estructurando Ricardo Tabarelli. La pelota está un poquito corrida a la derecha y en los entrenamientos practicó de ese sector Martín Hidalgo. También se perfila Martín Hidalgo, pero creo que va a ser de Solano. Muy bien, Martín Hidalgo, el Chorrillano Palacios, Norberto Solano. Tiro libre para la representación nacional. A dar la orden el argentino Baldassi, Norberto Solano. ¡Oh, espectacular! ¡Qué bueno el disparo de Solano! ¡Enorme! Tabarelli para echarla al tiro de esquina. La agarró moral Tabarelli con esa pelota. Lo saludaron todos los compañeros. Aquí la tenemos desde atrás, Eric. Se metía esa pelota. Impresionante la tapada de Tabarelli. Fue perfecto el tiro libre de Solano. Busca Perú, toca la puerta, quiere el segundo. Busca Perú, atención a Solano. Le pone fuerza, insiste por la derecha Galicchio, que no se vaya esa pelota Galicchio, tú la alcanzas. En moto. Bueno, para otra oportunidad, otra vez será, sacará desde el fondo Paraguay. La más amplia cobertura del Perú-Paraguay este domingo a las 10:30 en Fútbol en América.
Volvió la compra inolvidable del Banco de Crédito con 20.000 soles semanales que podrás ganar comprando con tus tarjetas del BCP. El blanco más blanco solo hace lo hace. Cuando un equipo va muy bien arriba, Toño, y en los córneres normalmente se impone en el juego aéreo, tienes que buscar la variante, tienes que buscar la imaginación. En uno de los córneres se juntaron Palacios con Solano. En este lo sacaron afuera y trajo problemas a la saga paraguaya. 41 minutos del periodo inicial. Empatan a uno. Peruanos y paraguayos en el Nacional de Lima. Delio Toledo para buscar a Roque Santa Cruz. Ahí está Galicchio. Galicchio no va a ir, no vale. Parpadear Galicchio. Aleja el problema Galicchio. Tiro de esquina le corresponde al equipo paraguayo. La más amplia cobertura del Perú-Paraguay este domingo a las 10:30 en Fútbol en América. Postula a la Universidad de Lima y haz que suceda. Denuncia las conexiones clandestinas. Llama gratis al 0800-16300. Cedapal, más agua para vivir mejor. Definitivamente por un tema de estatura. Cada pelota parada es un dolor de cabeza para Perú. Así es, ubicando el globo Arce. Buscará Paraguay. De esta manera intenta y el guardameta Delgado aleja el problema, sin embargo Arce obliga o deja simplemente para cobrar el saque lateral. Es para Paraguay, el mismo Arce será el encargado. Está pidiendo la pelota Roque Santa Cruz. Por ahí está también José Saturnino Cardoso. Sale dominando, sin embargo, el chorrillano Palacios. Buscando a Norberto Solano, pelotazo para Andrés Mendoza. Corre Mendoza, busca el segundo Mendoza. Se viene el segundo, se viene el segundo, se viene el segundo. De contragolpe lo que mostró Perú en esta jugada. La sacó Pizarro, la tuvo Solano, metió un pelotazo de 60 metros, picó Mendoza, explosión, potencia, velocidad del delantero del Brujas, le ganó al defensa paraguayo Carlos Bonet y apareció para definir como los dioses. El 2-1 para Perú, a manejar el resultado, algo muy muy difícil en el fútbol. 2 para Perú, 1 para Paraguay. El tiempo pasa. 44 minutos, parte inicial. Arriba Perú le gana por 2-1 al representativo paraguayo. Ahora se está marcando una falta y tiro libre. Le corresponde al cuadro visitante. Da indicaciones el señor Baldassi. Ocurre de todo ahí. ¿Qué está pasando, Jorge? Roque Santa Cruz le llegó a dar un manotazo a Norberto Solano al momento de que él hacía un poco de tiempo también. Y el árbitro le está diciendo que no vuelva a hacer eso. Ahora sí, la gente se anima, Toño. Era difícil el partido, era complicado. El gol de Paraguay fue un baldazo de agua fría. Perú encontró en el empate algo de fortuna, pero en esta jugada realmente se vio la técnica de Solano para meter un pelotazo perfecto. Hay que manejar el resultado, es difícil. No se puede tirar Perú tan atrás. Cuidado. Arce para buscar ahora el golpe de cabeza. Recoge el cuadro nacional. Ha replegado sus fuerzas Perú para contribuir en la salida. Corresponde lateral al equipo paraguayo. Desde este lunes a las 10:30 de la mañana y a las 12 de la noche regresa todo el carisma y particular estilo de Mónica. Empieza a mover cabezas con la nueva Prestobarba Cabeza Móvil de Gillette. Bengay Gel alivia rápida y efectivamente los dolores musculares. Bengay Gel prepara tus músculos para el ejercicio. Usa Bengay Gel. Ahora, lo increíble de este gol es que Perú lo mete de contragolpe cuando el partido está empatado. Algo que resulta imperdonable para una selección como Paraguay. Ahora se anima Perú. Atención al chorrillano Palacios que aplica la velocidad. Va Gamarra. Gamarra corta bien. El número 4 paraguayo. Toño. Saque lateral le corresponde a Perú. Adelante. Un minuto más de juego. Gracias. Ahora Palacios, el chorrillano. Jorge Soto. Ya está Pizarro dispuesto. Palacios. Mendoza sobre la izquierda. Administra la pelota el equipo peruano. Por el sector derecho, Norberto Solano, Jayo, que busca a Jorge Soto. Aparece, sin embargo, Paulo da Silva para la marca. Insiste, la selección peruana pierde el control Galicchio. Viene Paraguay con Paredes, cuidado, buscando a José Saturnino Cardoso. Aquí tenemos al peligroso José Saturnino Cardoso. Camiseta número 20 del equipo paraguayo. La más amplia cobertura de las eliminatorias este domingo a las 10:30 en Fútbol en América.
Con Cristal, la diversión nunca termina, recién comienza. Cristal es mejor y es nuestra. Compra tu Movistar pospago desde $29. Telefónica, Movistar. Y otra vez a sufrir, la pelota parada, vamos Perú. Arce pone esa pelota, cuidado. El despeje de la gente nacional. Se está molestando, ahí vamos a ver qué ha ordenado Baldassi, un nuevo tiro de esquina entonces para el equipo paraguayo. Lo llama a Mendoza, sí. Claro, para que vaya, porque no se quede arriba, lo dejan al Chorri arriba. Exacto, tiene que ir a contribuir al juego aéreo. La gente alta tiene que ir a defender, no importa si son delanteros. Muy bien, momentos culminantes del primer tiempo. Arce para templar esa pelota. Roque Santa Cruz a la expectativa. Cuidado con ese envío. Ahí está Eric Delgado para alejar el globo. Pudo tranquilizar, sin embargo, la pelota. Insiste el cuadro paraguayo con José Saturnino. ¡Que pasó! ¡Y esa pelota que asusta! La valla de Eric Delgado. Saque libre le corresponde al seleccionado peruano. Muchos misterios se descubrirán este lunes a las 9 en Amor Real. Cada día más interesante. No te lo pierdas. Vive la máxima velocidad en internet con Speedy. Aprovecha. Ahora el primer mes te sale gratis. Acabó, llama al 104. Así es, final entonces, primera parte, 2 para Perú, 1 para Paraguay. En un partido complicadísimo, Perú le dio vuelta al marcador. Vamos a ver lo que sucede en el segundo tiempo. Nos vamos a la pausa y regresamos. Gabriel, no sé si nos puedes contar algo. Por lo que vemos, sí, Perú continúa con la misma formación. Teníamos alguna duda con respecto a si Jayo iba a salir o no después del primer tiempo que tuvo y la complicación en el muslo. Pero finalmente está nuevamente en la cancha el número 8 de Perú con su 1.66 m. Tenía hace un rato el privilegio de ver el gol de Solano. Lo vi casi a 2 metros de donde se realizó. Sí, tú estabas atrás. Sí, claro. Y Solano al momento del gol, te cuento, no es que abre por completo la boca y grita el gol a, no. A todo pulmón, ¿no? Sino que veo un gesto de Solano mirando el piso con una impotencia tal vez o con un sentimiento contenido que al final me parece que, no sé, bueno, me dio una sensación extraña. No fue lo común cuando metes un gol y sales gritando como un loco, ¿no? Solano fue diferente. Lo que noté en Solano fue que no quería abrazos, no quería festejo, quería el segundo gol, ¿no? Y creo que acertada la decisión. El empate sirve de poco, eso es clarísimo. En la medida en que tú consigas triunfos de local y robes puntos de visitante, ahí me parece que la posibilidad de clasificación es concreta. Perú consiguió buenos resultados en la última eliminatoria jugando de visitante. Le empató a Brasil, le empató a Uruguay, le ganó a Colombia. Todos partidos de visita, pero perdió puntos de oro aquí en el Estadio Nacional. Se juntaron Roque Santa Cruz y Claudio Pizarro antes del partido. Estás con suerte, le dijo Roque, cuando ha llegado y se han juntado. Grandes amigos en el Bayern de Múnich. Ok, arrancó el segundo tiempo. ¡Vamos, Perú! Adelante, Toño. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Amigos de la Televisión Deportiva de la Patria, se movió la pelota, periodo complementario en el Estadio Nacional de Lima. La selección peruana con la paraguaya. 2 para Perú, 1 para Paraguay. Ahora Hidalgo para el cuadro nacional. Jorge, ¿no hubo variante entonces en el cuadro paraguayo? No, ninguna variante. Fuera redonda. Roque Santa Cruz, viene Paraguay. Enciso. Arce. Desmarcándose finalmente Bonet para hacerse de la pelota. Por ahí Carlos Segarra. Ahora Paraguay va a tener que salir. Cambia el libreto el equipo del Maño Ruiz. No le sirve para nada este resultado. Busca el empate. Perú con tranquilidad tiene que encontrar los espacios. Se los va a dejar Paraguay. La más amplia cobertura del Perú-Paraguay. Este domingo a las 10:30 en Fútbol en América. Cuidado que Perú se viene con Mendoza. ¡Ay! Ahí estaba el guardameta Ricardo Tabarelli. La gente se ponía de pie lista para cantar la conquista peruana. Es una buena arma Mendoza para el contragolpe. Buscando controlar ahora el cuadro paraguayo. Se dispone sobre el sector derecho. Enciso, Bonet se mostraba también. Recupera Norberto Solano para el cuadro peruano. Se recoge la delantera nacional, Ricardo Tabarelli. Este lunes a las 10:30 de la mañana y a las 12 de la noche, el talk show latino más exitoso de los Estados Unidos. Mónica, totalmente renovado. Coca-Cola, compartimos tu pasión de verdad. Moviendo la pelota, la selección paraguaya
que busca la recuperación ahora por intermedio de Paredes, logrando su propósito. Toledo administra Paraguay por el sector derecho. Francisco Arce pidiendo la pelota, parte superior de su pantalla, lleva la redonda Paredes. Ahora Enciso, atención a Roque Santa Cruz. Cardoso esperaba su oportunidad. Sale el cuadro nacional, el pase de Hidalgo, Andrés Mendoza. Aquí tenemos a Andrés Mendoza, que dice Baldassi, hay tiro libre, le corresponde al equipo peruano. Tiro libre para la selección del Perú. Luciana y Nicolás, la última y más apasionante telenovela nacional desde este 15 de septiembre a las 8 de la noche. Zapatillas Nazaro, la marca del goleador. Costeño es la magia de mamá. Costeño, el mejor arroz. Martín Hidalgo frente a la pelota. Hay tiro libre para el equipo peruano. Claudio Pizarro en el área. El envío de Hidalgo. Hablan las imágenes de América Televisión. No se puede desperdiciar una pelota parada así. Tirárnosla simplemente a donde vaya. Otra vez el cuadro nacional buscando el control de la pelota por intermedio de Martín Hidalgo. Corresponde saque lateral. Saque lateral para la selección paraguaya. Segarra. Palacios. Rebocio. Salimos. La pelota, el guardameta Eric Delgado. La banca de Perú sale a calentar. Muchas gracias. Arriba Pizarro intentando apoderarse del balón. Pierde el control Paraguay. Sale Perú. Martín Hidalgo. El pase de Hidalgo para buscar a Norberto Solano. Defiende, sin embargo, Da Silva. Se bate la escuadra paraguaya. Segarra. Claudio Pizarro. Presiona la escuadra nacional. Hidalgo que se queda. Otra vez el representativo paraguayo. Ahora por intermedio de Gamarra. Arce para despejar. Ahí Roque Santa Cruz. Juan José Cayo Legario. Falta. Marcaba el árbitro. Dice que hay foul. Tiro libre le corresponde a la selección paraguaya. Muchos misterios se descubrirán este lunes a las 9 de la noche en Amor Real. Cada día más interesante. Volvió la compra inolvidable del Banco de Crédito con 20 mil soles semanales que podrás ganar comprando con tus tarjetas del BCP. El blanco más blanco solo hace lo hace. Hay lateral para el equipo paraguayo. Francisco Arce buscando la participación de José Saturnino Cardoso. Cuidado, Bonet que se preparaba también para el disparo. Aleja el problema, sin embargo, el cuadro peruano. Por ahí estaba Pizarro. Jorge Soto. Jorge Soto con Cáceres. Contraataca la escuadra nacional. Mendoza. Se complicó esa pelota. Qué pena, le quedó atrás a Mendoza, ¿no? Así es, otra vez Paraguay en el dominio del balón. El globo Arce buscando a José Saturnino Cardoso. La marcación de Hidalgo. Apoyando Carlos Segarra. Aparece Pizarro. La presencia de Carlos Gamarra. Se está tirando demasiado atrás Perú, me parece. Y eso lo critica Autoria. Lucha Roberto Palacios. Controla, sin embargo, el equipo paraguayo. Cuidado con Roque Santa Cruz. A la carga Paraguay. Roque Santa Cruz para buscar de esta forma. Intenta asustar el arco de Eric Delgado. Este martes 9, Chile-Perú en vivo y en directo a las 7:30 de la noche. Que no te lo cuenten, vívelo con nosotros. Postula a la Universidad de Lima y haz que suceda. Denuncia las conexiones clandestinas. Llama gratis al 0800-16300. Cedapal, más agua para vivir mejor. Al despeje el guardavallas, Eric Delgado. Mueve la pelota a la selección del Perú. Claudio Pizarro. Gamarra, anticipa muy bien Gamarra. Cayo, Juan José Cayo Legario, para que Mendoza aplique la velocidad. No. Está habilitado, pero muy exigido el servicio. Saque libre de valla para el cuadro paraguayo. La más amplia cobertura de las eliminatorias este domingo a las 10:30 en Fútbol en América. Empieza a mover cabezas con la nueva Prestobarba Cabeza Móvil de Gillette. Bengay Gel alivia rápida y efectivamente los dolores musculares. Bengay Gel prepara tus músculos para el ejercicio. Usa Bengay Gel. Luchando el control, la escuadra nacional ahora con Hidalgo, Andrés Mendoza. Nuevamente el seleccionado paraguayo. Autoria al pie de la cancha, no, Gabriel, pide calma. ¿Y el maño, Jorge? Está sentado dando indicaciones con su asistente técnico para ver, parece que va a haber algún cambio en cualquier momento. Muy bien, en cualquier instante entonces una modificación en la selección de Paraguay. Bien. El Chorriano Palacios, bonita la jugada. Aparece el 10 del Perú, Roberto Palacios.
Pasando ahora para Mendoza, lo marcan con fuerza. Hay falta de Julio Cáceres. Tiro libre para la selección del Perú. Para aprovechar en esta oportunidad la pelota detenida. Aquí es más complicado para Solano porque está un poquito más atrás. Calculamos unos 25 metros. Solano no le pega normalmente fuerte, sino colocado. El que tiene más posibilidad en esta jugada es Claudio Pizarro. Oportunidad entonces para la selección del Perú. Norberto Solano frente al globo. También Claudio Pizarro. Se agarra por afuera. Gracias. Comienza a elaborar entonces la escuadra nacional. Fierrazo. Ahí aparece Claudio Pizarro para buscar la sorpresa. Encuentra Perú. Jorge Soto. Ataca la escuadra nacional. Presionando Perú. Buscaba la profundidad Norberto Solano. Resta la escuadra paraguaya. Cardoso. Roque Santa Cruz. Ataca Paraguay. Roque Santa Cruz. Palacios en la marca. Evidentemente a Paraguay le cuesta más por abajo, ¿no? No ha venido con un libreto preparado para ese juego, pero siempre complica con el juego aéreo. Ahí lateral le corresponde a la selección paraguaya. Toño. Francisco Arce, el encargado. Adelante. Alvarenga se quitó la casaca, es el ingreso en cualquier momento en Paraguay. Muy bien, caliente entonces Alvarenga volante, para ingresar en el equipo paraguayo. Volante ofensivo. Los paraguayos con Delio Toledo. Controla Delio Toledo, cuidado. Fue a la marca Solano, sigue Delio Toledo. Resta muy bien ahí Rebocio. Alejando el problema. Corresponde lateral al cuadro paraguayo. Dos para Perú, uno para Paraguay. El partido está servido de contragolpe. Con un poco de tranquilidad, precisión y potencia en los últimos metros de la cancha se puede conseguir. Pero primero, atentos en defensa. Atacando el cuadro paraguayo, Delio Toledo, buscando el trabajo de Julio Cáceres. Aparece Julio Cáceres. Ahora Delio Toledo. Insiste la selección de Paraguay. Tiro libre. Hay para... una falta que señala Baldassi. Tiro libre para la selección del Perú. La más amplia cobertura de las eliminatorias este domingo a las 10:30 en Fútbol en América. Con Cristal, la diversión nunca termina. Recién comienza. Cristal es mejor y es nuestra. Compra tu Movistar postpago desde $29. Telefónica Movistar. Otra vez recurre al saque largo de Eric Delgado. Por lo general esas pelotas terminan en la cabeza de Carlos Gamarra o de Da Silva. Buscando, sin embargo, Claudio Pizarro el control de la pelota. Ahí perdió claridad la selección del Perú. El envío de Paulo Da Silva. Buscará el contraataque Paraguay. Sin precisión. Hablan las imágenes de América Televisión. Luego de este compromiso, Perú-Paraguay, no se pierda el especial de Risas de América. Vive la máxima velocidad en internet con Speedy. Aprovecha, ahora el primer mes te sale gratis. Llama al 104. Muy bien, te voy a imitar, Fernando Arma, de todas maneras, Gonzalo. No, Edwin Sierra, me sacó todo. Ah, Edwin Sierra, muy bien. Ataca Paraguay. Cuidado, presionando peligrosamente el equipo paraguayo. Vacía por intermedio de Carlos Paredes. La marca de Jorge Soto, el público aplaude aquí en el Nacional. Segarra pedía la pelota. Martín Hidalgo. Ahora Hidalgo, sí, se le fue el globo. Hay lateral para la selección paraguaya. Hizo el cambio de frente en Norberto Solano. Esperó demasiado Hidalgo para ir sobre esa pelota y se le fue finalmente. Y es lateral para Paraguay. Saque lateral para la selección paraguaya. Eric, ¿habla mucho tu tocayo Eric Delgado, no? Sí, por ahora está mandando mucho, sobre todo con los gestos. Marca Solano en la representación del Perú. Recupera, sin embargo, la escuadra paraguaya, pero cayendo en estas imprecisiones que le permite dar control al guardameta. Oh, no. Eric Delgado. Muchos misterios se descubrirán este lunes a las 9 en Amor Real. Cada día más interesante. Viste jeans Parada 111. Vayas donde vayas. Parada 111. El clásico que tú prefieres. G&S para los que viven la aventura al extremo. G&S Gordon and Smith. 100% ropa surf. Jim Beltons, únicos como tú. Chicas y chicos, exijan el original Jim Beltons. Dominando la pelota, la selección paraguaya. Toño. Adelante. Delio Toledo va a abandonar el campo y va a ingresar el número 10, Guido Alvarenga.
ex volante de Universitario de Deportes, un zurdo lanzador, le pega muy bien a la pelota, un volante ofensivo, cambia un poco el cassette, el técnico Aníbal El Maño Ruiz. Con este equipo es muy difícil que salga a buscar el partido. Moviendo la pelota ahora el seleccionado peruano, Claudio Pizarro, que se muestra, lucha Roberto El Chorrillano Palacios. Ahí está Palacios, Claudio Pizarro, aquí se le presenta Perú, 14 en la camiseta, Claudio Pizarro lucha, recurren a la falta. Los paraguayos cerca, Baldassi dice que es tiro libre para el Perú. Tiro libre para nuestra selección desde este lunes a las 10:30 de la mañana. Y a las 12 de la noche regresa con todo el carisma y particular estilo, Mónica. ¿Qué tal jugada de la Tinca, señores? Ya van más de 8 años haciendo millonarios a cada vez más peruanos. Emoción, siéntela en un equipo de audio Panasonic. Perfecto lo de Pizarro en esa jugada. Estaba ante tres paraguayos. Generó la falta, la pelota parada, una jugada de riesgo, difícil para pegarle al arco desde ahí, seguramente llegará al centro. Martín Hidalgo, Norberto Solano frente a la pelota, Andrés Mendoza, Claudio Pizarro, John Galicchio están en el área, todo dispuesto. Norberto Solano, a ver para que el Chorrillano se anime. Ahí está la pelota, Roberto, se complicó, ahora Paraguay controla. Le jalaron la alfombra. Nuevamente, sin embargo, Perú recupera. John Galicchio. John Galicchio para nuestra selección. Alista cambio. Aníbal Ruiz, director técnico de Paraguay. Controlando Juan José Jayo Oregario, no quiere problemas. Eric Delgado. Vuelve, sin embargo, Paraguay. Barroque Santa Cruz para hacerse de la pelota. Pone fuerza. Carlos Segarra. Sigue Cáceres para Paraguay. Atacando ahora con Paredes. Presiona el equipo paraguayo. Ahí. Cuidado. Llegaba sobre esa banda por intermedio de Carlos Bonet. La marca fue de Martín Hidalgo. Tiro de esquina para Paraguay, que puede llevar peligro a la portería de Eric Delgado. Se produce la variante. No sé, ya están llamando a Delio Toledo. Está a punto de abandonar el campo. Y el número 10, Guido Alvarenga, se está subiendo las medias. Ya ingresó al gramado. Pizarro toma a Santa Cruz, Galicchio a Cardoso. Atención, concentración es lo que se pide en estas jugadas. Arce frente a la pelota. Paraguay busca en el arco de Eric Delgado. Recibe indicaciones el Chorrillano. Aquí está el cuadro paraguayo. Se defiende bien, sin embargo, la selección peruana. Ahora el Chorrillano luchando el dominio. Francisco Arce para sacar el centro, prefiere el disparo al pórtico. Enorme otra vez ahora, Eric Delgado. Saque esa pelota, tiro de esquina, le corresponde a la selección paraguaya. Desde nuestra posición paralela exactamente al arco Delgado, pensábamos que se metía esa pelota por el segundo palo. Notable la reacción del arquero peruano. Y Carlos Humberto Paredes lo saludó, le dio la mano como diciendo buena tajada. Muy bien, Arce frente al globo. Se lució entonces el guardameta, Eric Delgado. Paraguay insiste. Busca el cuadro paraguayo con Santa Cruz. Ahí está la posibilidad. Otra vez el portero, Eric Delgado. Palacios. Vuelve Paraguay. Presionando Bonet por el sector derecho. Arce arrancaba. Marcó Solano. Segarra finalmente. Corresponde saque lateral al conjunto paraguayo. En la acción anterior, Gonzalo, me pareció que lo jalaron de la camiseta un hombre de Paraguay. Sí, sí, sí. Se vio claramente. Y aquí reclamó la gente, pero sí fue si fue de Carlos Segarra. Arce que busca el lateral, insiste Paraguay con Arce, la marcación de Martín Hidalgo, tiene que rescatar la pelota Norberto Solano, sin embargo es lateral para el equipo paraguayo. Se vinieron los indios, como se dice, momento complicado para Perú. Lateral, le corresponde a Paraguay, Roque Santa Cruz esperaba la marca de Segarra, completa el Chorrillano Palacios, listo Mendoza para escapar, sigue, lo sigue. Está persiguiendo, sin embargo Martín Hidalgo para recuperar la pelota, atención, Mendoza con el globo, arranca el Chorrillano por la otra banda, Andrés Mendoza, se le esconden los argumentos, recoge Paraguay. ¿Qué pasó con la pantera? Se pisó la cola. Viene el equipo paraguayo, Carlos Paredes, buscando la participación de Francisco Arce. Ahora Pizarro, lucha Pizarro, salía victorioso, es lateral para el equipo paraguayo. Se molesta Autoria. Muchos misterios se descubrirán este lunes a las 9 en Amor Real, cada día más interesante. Coca-Cola, compartimos tu pasión de verdad.
moviendo la pelota el cuadro paraguayo. Obliga a retroceder a nuestra selección. Ahí Galicchio tiene que anticipar. Cortó Galicchio, cuidado, se viene con todo el cuadro paraguayo. Aparecía como una centella Paredes. Respuesta defensiva de nuestro representativo. Roque Santa Cruz. Va por el sector derecho José Saturnino Cardoso. Jorge Soto, controlando Jorge Soto. Busca ahora la presencia por el sector derecho de Andrés Mendoza. Recupera la escuadra paraguaya. Paredes para intentar la profundidad, no llega Cardoso. Cuidado, no te equivoques, ¿qué estás haciendo, Rebocio? Finalmente el guardameta Delgado, ahora sí Rebocio. Tremendo pecado, no vale fallar en ese sector. Paraguay amenazó, insiste sin embargo el equipo visitante. Lo quiere matar de un infarto, Rebocio. Y reaccionó bastante bien Delgado porque puso la pierna muy fuerte, haciendo una palanca para que no lo vaya a sobrepasar si es que el paraguayo quería picársela por arriba. En la jugada anterior te decía, me pareció que hubo penal, y en la siguiente veo a Santa Cruz, lo estoy observando y lo noto cansado, caminando lento en la cancha. Ha perdido el control de la mitad de la cancha Perú y por eso sufre tanto el equipo peruano. Hay tiro libre, le corresponde al seleccionado paraguayo. Cáceres va a buscar el cabezazo y se queda el número 6 Bonet en el medio campo con la Pantera. Arce frente al globo. Cuidado, a la expectativa Roque Santa Cruz. Alcanza, sin embargo, el equipo nacional. Ahora el chorrillano Palacios, ahí no se pueden equivocar. Paredes que peinaba, Rebocio. Sale Roque Santa Cruz y tranquilo. Eric Delgado cuando Cardoso ya se había descolgado. Cardoso listo para anotar. La más amplia cobertura de las eliminatorias este domingo a las 10:30 en Fútbol en América. Volvió la compra inolvidable del Banco de Crédito con 20.000 soles semanales que podrás ganar comprando con tus tarjetas del BCP. El blanco más blanco solo hace lo hace. Algunos errores están permitiendo la fluidez en el ataque del equipo paraguayo. Y ahora Paulo Autori inmediatamente da indicaciones, Gabriel. Sí, que mantengan la calma, que no se pongan nerviosos y que le bajen el vértigo al partido, sobre todo. Es que adelantó sus líneas Paraguay, ha ganado la mitad de la cancha y a Perú le cuesta tenerla. La pierde muy fácil, hay imprecisiones. Me parece que se apura la gente en la mitad del terreno y ahí es donde Paulo Autori se molesta. Podría estar pensando en un cambio quizás. Muy bien, ahí lateral, le corresponde al seleccionado paraguayo, Francisco Arce. Busca el trabajo de Bonet, pierde el control de la pelota el paraguayo. Ahí tuvo que llegar para cooperar Andrés Mendoza, Martín Hidalgo, alejando el peligro. Corresponde saque de costado otra vez al seleccionado paraguayo. Arce será el encargado de hacer efectivo el saque lateral y también el Maño Ruiz no deja de dar indicaciones. Jorge Solari. Sí, está conversando todavía con su asistente. Parece que también en cualquier momento vuelve a haber otro cambio. Muchas gracias. Presiona ahora Enciso para Paraguay, buscando el trabajo de Roque Santa Cruz. Aquí tenemos a Roque Santa Cruz, a Arce para buscar ese centro. Atención a Cardoso. Bien en la marca. Finalmente había una falta contra Jorge Soto. Tiro libre le corresponde al equipo peruano. Muchos misterios se descubrirán este lunes a las 9 en Amor Real. Cada día más interesante. Postula a la Universidad de Lima y haz que suceda. Denuncia las conexiones clandestinas. Llama gratis al 0800-16300. Cedapal, más agua para vivir mejor. Hay un hombre que puede ser importante, Marco Churliza. Un hombre de recuperación y un hombre que tiene la pelota y que podría ponerla un poco al piso. ¿Qué es lo que le falta en estos momentos al conjunto peruano? Le ha regalado el esférico a Paraguay. Salida del seleccionado paraguayo. Buscaba la pelota Paredes. Por ahí, sin embargo, Enciso ahora para controlar, buscando nuevamente a Paredes. Mueve Paraguay por la derecha Francisco Arce. Así ataca el equipo visitante. Mendoza replegado para contribuir en el ataque. Insiste, sin embargo, el seleccionado visitante. Bien se agarra. Muy bien ahí en la intervención el número 20 del equipo nacional lateral le corresponde a la selección peruana. La más amplia cobertura de las eliminatorias este domingo a las 10:30. Fútbol en América. Empieza a mover cabezas con la nueva Presto Barba Cabeza Móvil de Gillette. Llaman a Bengay Gel alivia rápida y efectivamente los dolores musculares. Bengay Gel prepara tus músculos para el ejercicio. Usa Bengay Gel. Prepara modificación. Paulo Autori. Así es, llaman al 17 Jefferson Farfán. Gracias, Gabriel Castro. Carga el cuadro peruano Mendoza. Ahí está Pizarro. Aparece ahora Pizarro atacando Perú. Pide el chorrillano Palacios. Claudio Pizarro para el chorrillano Palacios. Mendoza desmarcándose. Va Jorge Soto para colaborar. Está en el área ahora Norberto Solano. Mueve los brazos
Norberto Solano esperando el centro, el Chorrillano, Juan José Jayo Legario para buscar la profundidad, Mendoza llega, cuidado, y el meta, Tabarelli, atrapa la redonda cuando Perú comenzó a organizar bien. Después de mucho rato llegó el cuadro peruano en base a toque, vamos a ver si Jefferson Farfán le da profundidad, pero le tiene que llegar limpia y por ahora eso no ocurre. Los delanteros andan incómodos porque rifa la pelota el equipo desde atrás. Moviendo la selección peruana, Hidalgo que intenta, o Carlos Segarra que intenta salir, soltaba Segarra buscando la participación de Mendoza, muy bien Mendoza, pero le faltó en esta oportunidad a Andrés Mendoza. Y luego de este partido, el especial de Risas de América. Con Cristal, la diversión nunca termina, recién comienza. Cristal es mejor y es nuestra. Compra tu Movistar pospago desde $29. Telefónica Movistar. Hay lateral para el seleccionado peruano, Martín Hidalgo. Cobró Hidalgo, buscó la presencia de Mendoza. Ahora Claudio Pizarro. Segarra, Carlos Segarra. Intentó la profundidad, imágenes elocuentes de América Televisión. Mendoza. Luciana y Nicolás, la última y más apasionante telenovela nacional desde este 15 de septiembre a las 8 de la noche. Vive la máxima velocidad en internet con Speedy. Aprovecha, ahora el primer mes te sale gratis. Llama al 104. Jefferson Farfán recibe las últimas indicaciones. Va a ingresar en cualquier momento el atacante peruano. Ahora es Roque Santa Cruz, el propietario de la pelota. Juan José Jayo Legario, dispuesto a la marca, quitó muy bien el Chorrillano para Perú. Arranca Jorge Soto, trabaja como eventual puntero, se va por el sector derecho para él. El servicio, Jorge Soto, siga Jorge. Amenaza Perú, Jorge Soto. Centra. Valaria, Andrés Mendoza, también Pizarro, quiere sacar seguramente para el Chorrillano Palacios. Insiste, sin embargo, Perú, Jorge Soto, se viene, cuidado, va con todo Soto, atención, ahí está la oportunidad. Rebote, Soto que lucha, el control del globo, pone todo ahí Jorge Soto, se defiende Paraguay. Qué mala. Interesante oportunidad Gonzalo Núñez. Muy bueno lo de Jorge Soto, llegó prácticamente a la boca del arco y la tiró al medio, y Claudio Pizarro por un pelo fue anticipado por el defensa paraguayo. Mala suerte en esta jugada, Perú la está poniendo al piso, vamos a seguir así. Dos para el equipo peruano, uno para Paraguay. Galicchio, controla Galicchio, pide Segarra por el centro Jayo. El Chorrillano, Roberto Palacios. Roberto Palacios para Perú, le cometen falta. Tiro libre para el conjunto nacional. Este domingo en Cuarto Poder, una cámara oculta descubre las carencias del Hospital Almenara. Desde Miami, intimidades de Roservina a Cartagena. Y no se pierda la segunda parte de los Fujivideos. Coca-Cola, compartimos tu pasión de verdad. Se va Andrés Mendoza, una carta ofensiva importante. No sé si el cambio en realidad era por él, porque era de lo mejor de Perú arriba. En todo caso, se va aplaudido y con merecimiento. Uno de los mejores partidos que le recordamos hasta el momento. Andrés Mendoza, el jugador del Brujas. Ahora va Jefferson Farfán, un jugador que por su naturaleza tendría que tirarse un poco más a la derecha, dejando más en punta a Claudio Pizarro. Mendoza. Me parece que va a tomar la misma posición que Mendoza. Diría que un cambio de rápido por veloz. Muchos misterios se descubrirán este lunes a las 9 en Amor Real. Cada día más interesante. Viste jeans Parada 111, vayas donde vayas. Parada 111, el clásico que tú prefieres. G&S para los que viven la aventura al extremo. G&S, Gordon and Smith, 100% ropa surf. Jim Beltons, únicos como tú. Chicas y chicos, exijan el original Jim Beltons. 2-1 el marcador, gana Perú, 26 minutos, periodo complementario. Tiro libre que cobra el cuadro nacional. Regalo. Ahí tranquilo el guardameta Ricardo Tabarelli. Se prepara otro cambio, Gabriel. El 19, Marco Churliza. Muy bien, calentará entonces Marco Churliza. Administra la pelota a la selección paraguaya, adelante. En la banca de Paraguay, el Maño Ruiz le dice a Tabarelli, a su asistente técnico, uy, entró Farfán. Gracias, Jorge, mueve Paraguay por la parte baja de su pantalla, Arce. Va a sacar el centro Arce, cuidado con Cardoso. Descongestiona Perú. Farfán, primer contacto con la pelota. Ahí saque lateral, echó el globo Pizarro, le corresponde al equipo paraguayo. La más amplia cobertura de las eliminatorias este domingo a las 10:30 en Fútbol en América. ¿Qué tal jugada de la Tinca, señores? Ya van más de 8 años haciendo millonarios a cada vez más peruanos. Emoción, siéntela en un equipo de audio Panasonic.
moviendo la pelota. El conjunto peruano, Solano. Solano con Pizarro, ponía fuerza Pizarro. Saca sin embargo la selección paraguaya. Arriba intentando Paredes, contraataca Perú. Va el pase para Jefferson Farfán. Casi. Saque lateral para el cuadro paraguayo. Y luego de este compromiso no se pierda el especial de Risas de América. Coca-Cola, compartimos tu pasión de verdad. Moviendo Paraguay. Arranca el equipo paraguayo. Ahora por intermedio de Bonet, cuidado con el centro. Aparecía Cardoso, sin embargo atrapa sin problemas Eric Delgado. Este domingo en Cuarto Poder, una cámara oculta descubre las carencias del Hospital Almenara. Desde Miami, intimidades de Roselvira, Cartagena. Y no se pierda la segunda parte de los Fuji Videos. Volvió la compra inolvidable del Banco de Crédito con 20.000 soles semanales que podrás ganar comprando con tus tarjetas del BCP. El blanco más blanco solo hace lo hace. Dos para Perú, uno para el representativo paraguayo. 27 minutos. Ha caído, o está sentido, golpeado un elemento de Paraguay. Paulo da Silva acaba de chocar con Claudio Pizarro y el paraguayo ha llevado la peor parte y está en el gramado de juego echado. Autuori ha llamado también a Guillermo Salas. Guillermo Salas. Puede ser por Hidalgo. Este martes 9, Chile-Perú en vivo, en directo a las 7:30 de la noche. Que no te lo cuenten, vívelo con nosotros. Postula a la Universidad de Lima y haz que suceda. Denuncia las conexiones clandestinas. Llama gratis al 0800-16300. Cedapal, más agua para vivir mejor. En todo caso, no fue una jugada desleal de Pizarro, una pelota dividida. El peruano fue a la pelota, el paraguayo también. Lamentablemente se encontró con los toperoles del delantero del Bayern de Múnich. Podría ser por Hidalgo lo de Salas. ¿Por quién ingresaría Marco Churlice? Una buena pregunta. Posiblemente Solano pueda dejar su lugar. El cambio de Andrés Mendoza se debió a un desgaste físico. Por eso ingresó el 17 Farfán. Corrió todo hoy día, ¿no? Hay tiro libre para el equipo paraguayo. Carlos Gamarra. Salida del número 14. Lleva la pelota Paulo da Silva. El servicio de da Silva. Cuidado, atención. Había peligro. Cardoso. Y el meta Delgado que responde. Insiste el cuadro paraguayo. De larga distancia. Se pierde una oportunidad Paraguay. Estuvo cerca el conjunto visitante. Se asustó Perú. No estuvo cerca, Toño. Estuvo cerquísima de conseguir el empate. Que bien se movió dentro del área José Saturnino Cardoso. No la pudo sacar Rebocio. La pelota le quedó servida al otro jugador. Y observen ahí cómo Galicchio era el que anticipaba. Sufre Perú. Sufre, peruano, sufre. Lo de Marco Churlice sería por Roberto Palacios, que está rengueando. Muy bien, prepara variante entonces el seleccionado peruano. Jayo también está con problemas, me parece. Dos para Perú, uno para Paraguay. 29 ya. Minutos. 29 minutos el periodo complementario. Ya pidieron el cambio por Palacios. Ya Jayo le hizo la seña al banco de suplentes. Le dijo con las manos que Palacios no puede continuar. Perfecto, controla el seleccionado peruano. Buscaba ahora Jefferson Farfán. Hay lateral para Perú. Metió presión Paraguay en este segundo tiempo, pero normalmente ese tipo de presión te dura unos 20 o 25 minutos. Como que salió más Perú ahora en estos últimos minutos del partido. Que tenga más la pelota, pero en campo paraguayo. Otra vez Perú controlando la redonda. Defiende, sin embargo, el conjunto paraguayo. Ahí Valdazzi dice que hay falta. Tiro libre le corresponde a Paraguay. Reclama Hidalgo. Tiro libre para Paraguay. La más amplia cobertura de las eliminatorias este domingo a las 10:30 en Fútbol en América. Empieza a mover cabezas con la nueva Presto Barba Cabeza Móvil de Gillette. Por Palacio, entra por Palacio, Churlice. Marco Churlice. Quedó listo entonces, Gabriel, para ingresar en la selección del Perú. 25 años, 1,69 m, 67 kilos de peso. Ingresará Churlice en el conjunto peruano cuando Paraguay mueve la redonda sobre ese sector. Ahora por intermedio de Cáceres pierde el control de la pelota. Se va a indicar la modificación en la selección del Perú. Se irá Roberto El Chorrillano Palacios. Hoy hay tiro libre para nuestro representativo. De los que más intentó jugar un poco con creatividad, con imaginación, no encontró muchos socios. Por momentos se juntó Solano. Pero en líneas generales, lo que puso hoy Roberto Palacios, creo que fue entrega, coraje, temperamento. Y eso lo valora la hinchada. Aplausos del público.
en el Nacional de Lima. Abandona el campo Roberto Palacios, ondeando prácticamente su camiseta. Y al parecer se dispone a regalar la camiseta Roberto Palacios cuando Perú lucha por el control de la redonda. Marco Churliza, ahí resiste el número 14, Paulo da Silva. Coño. Adelante. El 23 en Paraguay. Nelson Cuevas está listo para ingresar en cualquier momento. Quema sus barcos entonces ya el Maño Ruiz. Nelson Cuevas es delantero, un jugador muy peligroso y con mucho gol. Aunque viene de una operación. No sé hasta qué punto esté bien físicamente. Muy bien, Nelson Cuevas quedó listo entonces en el seleccionado paraguayo. Jefferson Farfán con Claudio Pizarro en el ataque peruano. Ahora vuelve Paraguay. El pase de Bonet para buscar la profundidad. Roque Santa Cruz, Rebocio, oportuna la marca cuando se preparaba Cardoso. Cuidado con ese disparo. Ahí está, sin embargo, Rebocio nuevamente en la marca nacional. Asapuro. Ocasión de Segarra para echar la pelota al servicio de costado. Le corresponde a Paraguay. Con los pelotazos cruzados pasa muchos apuros el equipo peruano. Francisco Arce. Francisco Arce para el servicio de costado. Buscando otra vez la selección paraguaya el dominio. Bonet. Dominando Bonet. Insiste Claudio Pizarro. Falta contra Claudio Pizarro. Jefferson Farfán. Le pone fuerza a Jefferson Farfán. Ya marcó el tiro libre el señor Baldassi. Tarjeta María para quién, para Francisco Arce o para el número, Julio Cáceres. Para Julio Cáceres, muy bien, para el número 3 entonces, Julio Cáceres, tarjeta María. Le dijo aquí, aquí y aquí, le señaló las falsas consecutivas, lo que significa una tarjeta amarilla. Impecable hasta ahora Baldassi. Muy bien Baldassi, excepto el penal. Primera tarjeta amarilla del partido. Muy bien, moviendo la selección peruana, controlando el equipo paraguayo. Y luego de este compromiso no se pierda el especial de Risas de América. Empieza a mover cabezas con la nueva Prestobarba Cabeza Móvil de Gillette. Bengay Gel alivia rápida y efectivamente los dolores musculares. Bengay Gel prepara tus músculos para el ejercicio. Usa Bengay Gel. ...34 minutos del periodo complementario. 2 para Perú, 1 para Paraguay. Toño. Adelante. Bonet va a abandonar el campo de juego y va a ingresar el número 23, Nelson Cuevas. Perfecto, dejará la cancha entonces el jugador de Libertad de Paraguay, Carlos Bonet. Delantero por volante, ¿no? Así es, otra vez Perú en la marca, Jefferson Farfán. Claudio Pizarro. Claudio Pizarro para el cuadro nacional. Marcación de Carlos Paredes. Viene el representativo paraguayo. El servicio ahora de Francisco Arce para buscar el golpe de cabeza de Roque Santa Cruz. Y finalmente Carlos Paredes de larga distancia buscaba sorprender a Eric Delgado. Desde este lunes a las 10:30 de la mañana y a las 12 de la noche regresa todo el carisma y particular estilo de Mónica. Con Cristal la diversión nunca termina, recién comienza. Cristal es mejor y es nuestra. Compra tu Movistar postpago desde $29. Telefónica Movistar. Se produce la modificación entonces en el equipo paraguayo. Abandonó el campo Carlos Bonet, ha ingresado Nelson Cuevas. Camiseta número 23. Este martes Chile-Perú en vivo, en directo a las 7:30 de la noche. Que no te lo cuenten, vívelo con nosotros. Vive la máxima velocidad en internet con Speedy. Aprovecha, ahora el primer mes te sale gratis. Llama al 104. Luchando ahora Paraguay, el control de la pelota. Roque Santa Cruz. Por el sector derecho, la presencia de Nelson Cuevas. Pase en profundidad, más que pase. Buscan sorprender de larga distancia. Aparece Paredes intentando la sorpresa. Saque libre de valla le corresponde al equipo peruano. Los pelotazos van a seguir complicando a Perú, eso es evidente. Pero que se ha ganado en recuperación en la mitad de la cancha con Churliza, sin ninguna duda, encontró más equilibrio Perú en ese sector. Va al despeje ahora el seleccionado nacional del Perú, Eric Delgado, para el despeje de meta. Toño. Adelante. 42.557 asistentes han dejado una recaudación de 1.380.090 soles. Muchas gracias. Segarra, pasaba esa pelota, recupera la selección paraguaya. $380.000 no está nada mal. En el Monumental se calcula ser casi $600.000. Gamarra para Paraguay. Carlos Gamarra buscando ahora a Guido Alvarenga. Lleva la pelota
Alvarenga para la selección de Paraguay. Pide también el número 23, Nelson Cuevas. Va Nelson Cuevas a la marca Segarra. Limpio. Aparece Jefferson Farfán, replegado. Roba bien esa pelota. Viene Perú. Esperando Jefferson Farfán, Segarra que custodia el balón. Insiste el número 20 del equipo peruano, corresponde saque lateral a nuestra selección y se requiere, por supuesto, el aliento del público que ahora parece tranquilo. Vamos a ver si sigue alentando a su selección. Si algún jugador cuidó la pelota, de repente no profundizó mucho su juego, pero ganó pelotas aéreas. Ganó pelotas aéreas fue Carlos Segarra, definitivamente uno de los jugadores que bancó el técnico Paulo Autori, pese a la crítica generalizada, ¿no? La presencia paraguaya aparecía ahora para hacerse de la redonda. Nelson Cuevas, hubo falta, tarjeta amarilla. La segunda del partido, la primera para Perú. Muy bien, Segarra, entonces, muchas gracias, Gabriel, con tarjeta amarilla, Carlos Segarra. 37 minutos del periodo complementario. 2 para Perú, 1 para Paraguay. Los paraguayos luchando el control de la redonda ahora con Enciso. Alvarenga, la expectativa, va a la marca sobre ese sector Jorge Soto. Conduce el cuadro nacional. Juan José Jayo Legario. Viene Perú, Jefferson Farfán a la expectativa. Pizarro. Se prepara Norberto Solano sobre el sector derecho. Segarra. Ahora Hidalgo. Juan José Jayo Legario. Lleva la pelota. Martín Hidalgo. Jefferson Farfán, cuidado, bonita la jugada. Le saludo muy buena. Jefferson, listo. Ahí deja seguir el árbitro, Pizarro, prepara Pizarro, arranca el conjunto nacional, se viene tercero, cuidado. Notable lo de Jefferson Farfán, espléndido lo de Claudio Pizarro y espectacular lo de Jorge Soto. La bajó, definió de contrabote y Perú se pone 3-1 arriba en el marcador. Un gol importantísimo en un momento clave. Se va Perú. Arranca el seleccionado nacional ahora Jefferson Farfán. La vemos nuevamente. Qué pase que le pone Pizarro a Soto. Y qué bien trabajada la jugada de izquierda a derecha. Primero con una guacha muy buena de Jefferson Farfán. El árbitro Valdás inteligentemente deja seguir porque había habido falta. Ahí la vemos, la falta contra Jefferson. La toma Claudio Pizarro. Hace la pausa. Y ahí la tira por arriba. Por detrás de todo Jorge Soto. La baja derecha y definición al segundo palo. Lindo gol peruano. Se volvió loca la gente aquí en Nacional. Ahora se explotaron todos. Ninguno se quedó sin saltar y sin cantar. Llevando la pelota, Perú le gana por 3-1 al seleccionado paraguayo. Toño, adelante. En una jugada anterior, Guido Alvarenga recibió la segunda tarjeta amarilla en Paraguay. Muy bien. La marcación nacional ahora con John Galicchio. Dominando la pelota, el representativo paraguayo. Roque de Santa Cruz esperaba la oportunidad. El árbitro paraliza marcando una falta. Hay tiro libre, le corresponde a la selección de Paraguay. Que existió, ¿ah? Efectivamente hubo falta. Y ahora vamos a ver qué pasa en la pelota parada. Tiro libre para el seleccionado paraguayo. Alvarenga es el especialista y la vemos desde el ángulo contrario. Todas las cámaras de América Televisión a disposición de usted para que lo gocen. Jorge Soto y el 3-1. A seguir luchando. Y nosotros necesitamos toda la fuerza y todo el volumen también para seguir cantando goles peruanos. 3 para Perú, 1 para Paraguay. Solano pide su cambio. Y cuidado con Arce. Cuidado también con Carlos Paredes. Hay tiro libre para el seleccionado paraguayo. Tomando todas las precauciones, Eric Delgado. Francisco Arce para buscar el arco. Muy bien, para otra oportunidad. Saque de fondo le corresponde al seleccionado peruano. El especial de risas de América luego de este encuentro. Coca-Cola, compartimos tu pasión de verdad. Y
41 minutos del periodo complementario. 3 para Perú, 1 para el seleccionado paraguayo. José Soto va a hacer el cambio por Norberto Solano. Va a ingresar entonces José Soto en reemplazo de Norberto Solano. Busca presionar ahora la selección peruana. Carlos Segarra se mostraba para apoderarse de la pelota. Corresponde saque lateral al equipo paraguayo. Gabriel, y luego de este compromiso no se pierde el especial de Risas de América. Gabriel. ¿Qué tal jugada de la tinca, señores? Ya van más de 8 años haciendo millonarios a cada vez más peruanos. Emoción, siéntela en un equipo de audio Panasonic. ¿A qué hora? ¿Qué hora acaba? Pide la gente el tiempo. 42 minutos con 29. ¿Se va Solano por lesión, Gabriel? Sí, el 7 ha pedido su cambio. Ingresará José Alberto Soto Gómez. José Soto, entonces, quedó listo en la selección peruana. Atención que el partido con Chile lo tenemos a la vuelta de la esquina. Es el día martes, mañana está viajando Perú. Por supuesto, estaremos viajando nosotros también, acompañando al equipo de todos. Así es, ahora Rebocio que saca la pelota. Viene el cuadro peruano buscando el trabajo de Jefferson Farfán. Defiende, sin embargo, la selección paraguaya. Martín Hidalgo con la redonda para Perú. Va a ingresar José Soto en el equipo nacional. Toma la pelota la escuadra paraguaya por intermedio de Francisco Arce. Segarra en la marca lateral para la representación paraguaya. La más amplia cobertura de las eliminatorias este domingo a las 10:30 en Fútbol en América. Coca-Cola, compartimos tu pasión de verdad. Se va aplaudido Norberto Solano, el hombre clave quizás para encontrar un empate en momentos oscuros de Perú, cuando la gente estaba apagada, cuando el equipo un poco volvía a los fantasmas del pasado, apareció Solano para clavarla de cabeza y conseguir un gol vital. Y después, más tranquilo, con más moral, casi estuvo a punto también de convertir un gol de tiro libre. Ingresa José Soto, puede ayudar en el juego aéreo. Solano pidió hielo para su muslo derecho. José Soto tiene 33 años, mide 1,82 m y pesa 76 kilos. Hay tiro libre, le corresponde al equipo paraguayo y mañana estaremos repitiendo este compromiso. América Televisión les dará la oportunidad de disfrutar de este encuentro Perú-Paraguay. Mañana presiona la escuadra paraguaya, inmenso ahí, Delgado, para despejar esa pelota. Estupenda la reacción del guardameta Eric Delgado, tiro de esquina, le corresponde a Paraguay. Y si alguien tenía que lucirse en esta ocasión fue Eric Delgado, y en lo suyo, siempre impecable cuando tiene que tapar estas pelotas que parecen meterse. Reaccionó, en eso tiene mucha potencia de piernas y grandes reflejos el arquero de Sporting Cristal. Francisco Arce para Paraguay, 3 para Perú, 1 para el cuadro paraguayo, momentos culminantes del partido. Busca cortar distancia ahora la selección paraguaya, Paredes arriba, Roque Santa Cruz, resta la defensa peruana. Jorge Soto controla la pelota. El envío de Jorge Soto. No hay ataque peruano en este momento, no se olvide. Luego del partido, Risas de América. ¿Qué tal jugada de la tinca, señores? Ya van más de 8 años haciendo millonarios a cada vez más peruanos. Emoción, siéntela en un equipo de audio Panasonic. Moviendo la pelota a la selección peruana. Despejando el representativo nacional. Cuidando la pelota, esperando el final. Francisco Arce ahora para la selección paraguaya. Arce con el balón. Se defiende Perú. Rebocio, finalmente Galicchio. Espera Jefferson Farfán. Alcanza la redonda Jefferson Farfán. Va Churliza. El pase para Claudio Pizarro. Le quedó mal Arce, la pelota, ¿no? Arce en la marca. Le quedó mal la pelota a Pizarro, pero podía descargar sobre el otro lado Jefferson Farfán, que ha entrado con atrevimiento. No le pesa la camiseta de la selección al jugador de Alianza. Se va Perú. Juan José Cayo Legario para el cuadro peruano. Atención. Ahí Jefferson Farfán. Cuidado, Jefferson Farfán. Así te queremos ver, Perú ganador. El fútbol es un carnaval, sí. Hay que saber ganar. ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! 4 para Perú, 1 para Paraguay. Somos
Jefferson Farfán, el atrevimiento, la juventud de un chico que entró con todas las pilas puestas, sin complejos, apareció en el mano a mano, hizo la que manda los cánones del fútbol. Segundo palo a cobrar, 4-1, muy buen resultado para Perú, pero no es para volverse loco, Toño. Poco a poco, paso a paso, esta clasificación, si se da, será dificilísima. Golearemos, ganaremos y perderemos, pero todavía falta mucho. Larga es la ruta, pero es bonito comenzar así. Definitivamente. Y ojalá podamos mantener, por supuesto, el entusiasmo de la gente, sobre todo sumando de a tres como local, que ese es el punto de partida para soñar con esa ilusión que para muchos es una utopía, algo inalcanzable, pero de esta manera se puede caminar. Ojalá, hay tiro libre, le corresponde a Paraguay. Muy bueno el pase de Juan José. Muy bueno el pase de Juan José Jairo Legario. Lo dejó solo ante una defensa paraguaya ya jugada, prácticamente arriesgando todo el equipo de Aníbal El Maño Ruiz, que ni en el peor de sus sueños pensaba perder 4-1 después de estar ganando 1-0. Estoy listo para saltar a la cancha. 47 minutos y mañana tendrán la oportunidad de observar este compromiso. América Televisión repetirá el partido. América repetirá el compromiso. Perú-Paraguay, 4 para Perú, 1 para Paraguay. Y alista maleta la selección rumbo a Chile, en el Estadio Nacional, para enfrentar al cuadro chileno que hoy sorprendió en el Monumental al empatar a 2 con Argentina. Se sufrió mucho en este segundo tiempo, sobre todo en los primeros 25 minutos, pero después Perú encontró un poco más la pelota y encontró eficacia en los últimos metros de la cancha, algo que le había faltado normalmente al cuadro nacional. Va a terminar, amigos, en cualquier momento este compromiso. Amigos de América Televisión, se acabó. La señal deportiva del continente. Se acabó. El árbitro Héctor Baldassi de Argentina indica la culminación del compromiso. 4 para Perú, 1 para Paraguay. Triunfo categórico, contundente, victoria. Se instala el júbilo en todo el país. Adelante, Erico Sores, todo tuyo. Correcto, voy a conversar primero con John Galicchio por este lado. Galicchio, bueno, tu impresión del partido de esta noche. Muy difícil, el balón muy complicado, pero logramos sacar este triunfo adelante, ¿no? ¿A quién se lo dedica? ¿Por qué se ganó hoy día? A toda la familia y a todo el público que asistió y nos apoyó hoy día. Gracias, pasa Galicchio. Vamos a ver, los chicos levantan la mano, están en el centro del campo. Farfán, ¿por qué se ganó hoy día? ¿Por qué se ganó? Bueno, porque el tipo le puso altitud y logró los 3 puntos. ¿Cómo hiciste en el último gol? ¿Cómo fue la definición? Bueno, un pase de largo del Jairo y pude llegar y anotar, ¿no? Correcto, pasa por aquí Jefferson Farfán. Jorge Soto también anotó uno de los goles. Por aquí pasa Jorge Soto. Jorge Soto, ¿qué significa para ti este partido? No mucho, creo que comenzamos bien la eliminatoria, pero vamos paso por paso. Este es un partido que se ha ganado y hay que tener tranquilidad en eso, ¿no? Correcto, pasa Jorge Soto, por aquí Jairo. Bueno, ¿qué impresión te dejó toda esta noche fantástica para la gente y para ustedes? Bueno, un buen partido para nosotros, ¿no? Empezamos un poco nervioso el primer tiempo, tuvimos la posibilidad de voltear con mucha dedicación, con presión. En el segundo tiempo nos tiramos un poco atrás, contragolpeamos y nos dio resultado, ¿no? Tú eres un referente, ¿qué le quieres decir a la gente que te está escuchando? Que sigan apoyando como apoyaron ahora, ¿no? Creo que hoy ya le dedicamos a toda esa gente que ha hecho el esfuerzo para estar acá, para apoyarnos, y eso es meritorio, ¿no? Esperar que las cosas aquí en adelante sigan mejorando y la relación jugadores...